que Dios envió al profeta Elías. Un mensaje liberó el ambiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta. Sí, Elías.
Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo se envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero. Cordero ha abierto los siete sellos, ahora podemos ver en toda la Biblia el desenvolvimiento del plan de redención. Dios colocó a Adán solo en el reino del Edén, y después le hizo una novia con la cual él reinaría. Pero para que ella sea traída a escena, Dios hirió a Adán y sacó el material de él. El Cordero ha abierto los siete sellos, ahora podemos ver en toda la Biblia el desenvolvimiento del plan de redención. Dios colocó a Adán solo en el reino del Edén, y después le hizo una novia con la cual él reinaría. Pero para que ella sea traída a escena, Dios hirió a Adán y sacó el material de él.
12 tribus de Israel verán el precio que le ha costado al Mesías su redención, y seguirán al Cordero por donde quiera que va. En el tiempo de la fiesta de expiación he revelado el misterio de la fiesta de la Pascua. 144,000 de las 12 tribus de Israel verán el precio que le ha costado al Mesías su redención, y seguirán al Cordero por donde quiera que va. Donde el libro de redención se puso en escena, no había nadie digno de tomar y de abrir el libro. Juan lloró, toda la creación estaba perdida, mas él fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su herida fuimos sanados. Cuando el libro de redención se puso en escena, no había nadie digno de tomar y de abrir el libro. Juan lloró, toda la creación estaba perdida, mas él fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su herida fuimos sanados. En el tiempo de la apertura del séptimo sello es revelado el misterio de la fiesta de la Pascua, para que una novia gentil como Ruth, guiada por Noemí, vaya a los pies del Mesías pidiendo redención. Decidida amarlo y unirse a él, con pacto eterno. En el tiempo de la apertura del séptimo sello es revelado el misterio de la fiesta de la Pascua, gentil como Ruth, guiada por Noemí, vaya a los pies del Mesías pidiendo redención. Decidida amarlo y unirse a él, con pacto eterno. La fiesta de expiación he revelado el misterio de la fiesta de la Pascua. 144,000 de
doce tribus de Israel verán el precio que le ha costado al Mesías su redención, y seguirán al Cordero por donde quiera que va. En el tiempo de la apertura recibimos ello, es revelado el misterio los pies del Mesías pidiendo redención, decidida a amarlo y unirse a él con pacto eterno. Decidida a amarlo y unirse a él con pacto eterno.
ella oía de Adán la palabra de Dios. Ella tenía el nombre de él. Pero al oír la mentira de la serpiente, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este compañerismo, la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías. En esta tarde vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial a través de una oración para que nos guíe en la lectura. Muchas gracias, Padre Eterno, una vez más, Señor, por habernos permitido, Señor,
entrar en tu presencia, Padre amado, pese a tantas circunstancias que tiene la vida, pero nada es imposible para ti, oh Padre, mientras tu palabra está en la escena, Señor. Muchas gracias por ese privilegio. En esta tarde queremos continuar con este glorioso compañerismo, Padre amado, que tú, mientras nos encontrábamos en el trayecto de cada vida de cada uno de nosotros en el mundo, Señor, pero tú entraste en la escena y tú nos llamaste, Señor, para hacernos conocer estos gloriosos mensajes que estamos conociendo y lecturando, Señor, cada tarde. Muchas gracias por ese privilegio, Señor. Bendice grandemente al alma, al corazón, que también estará en la escena, Señor, a través de la lectura. Sabiduría y entendimiento queremos en este último tiempo, Padre amado. Pese que ya no hay tiempo, Señor, son los últimos momentos que estamos viviendo, Señor. Para ti no es nada este tiempo, Señor. Más bien nosotros hemos entrado en este espacio llamado tiempo, pero para ti no es nada, Señor. Es una eternidad, Señor. Entonces, en esta tarde, bendice grandemente, Señor, y que sea tu voluntad lo que hacemos en esta tarde, Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este mensaje titulado El hombre más vil que conozco, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 27 de enero del año 1962. Vamos a continuar en los párrafos 18, donde hemos quedado ayer. Después de la oración, el profeta continuó diciendo: Miren, solo por unos momentos de su tiempo, y le voy a pedir al hermano Shakarian o a alguno de ellos que yo soy un sureño, lento para empezar. Así que mi familia me dice que yo vine al mundo algo tarde. Yo siempre he llegado tarde. Cuando estaba predicando en una iglesia de los Hermanos Unidos no hace mucho, llegué como una hora tarde. Ustedes saben, ellos son puntuales, así que el pastor se paró y dijo: Audiencia, ahora les voy a presentar a ustedes al retrasado señor Branham. Yo llegué tarde a mi boda. Mantuve a mi esposa esperando como por unas 2 horas. Tuve que atender una llamada de un enfermo. Miren, si tan solo puedo llegar tarde para mi funeral, esa es la cosa principal. Bueno, yo estoy tan contento que sí, hay uno que llega a tiempo, y ese es Dios, y su mensaje siempre ha llegado a tiempo. Amén, gloria a Dios. Párrafo 19. Ahora mañana en la tarde, si es la voluntad del Señor, yo les hablaré. Estaré predicándoles a ustedes si es la voluntad del Señor. Miren, si les gustaría leer el texto o anotarlo para esta mañana, para un drama sencillo, me gustaría que leyeran San Lucas 7:36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a comer. Muy sencillo. Todos nosotros estamos familiarizados con la historia. Miren, yo creo que debe haber sido como el atardecer cuando el mensajero llegó. Él estaba cansado, sus pies estaban polvorientos, su cabello estaba enmarañado con polvo y sudor. Debido a que había corrido la mayor parte del día, él tenía un deber que cumplir y tenía que apresurarse para hacerlo. Así que él probablemente había ido a Capernaum. Sí, él estuvo aquí hace unos días, pero se fue. Entonces se fue a Nazaret y así sucesivamente, ciudad tras ciudad. Finalmente, ya avanzada la tarde, el sol se estaba poniendo, estando cansado, con sus pies adoloridos, agotado. Finalmente se había encontrado con aquel que estaba buscando, con Jesús de Nazaret. Oh, si tan solo nosotros pudiéramos hacer eso, correr de ciudad en ciudad, de lugar a lugar, hasta que por fin estemos en su presencia. Párrafo 20. Debió haber sido Felipe. Felipe era como el guardia de afuera, aparentemente. Ellos se encontraban con él primero, antes de llegar a los otros apóstoles. Digamos, por ejemplo, que Jesús estaba sentado en alguna parte y allí estaba Juan recostado en su seno, representando el amor, y Pedro representando la fe. Eran los que estaban más cerca de Jesús. Así que Felipe probablemente trajo a ese mensajero, digamos que a Pedro, y Pedro lo llevó ante la presencia de Jesús. Y él estaba cansado. Había estado predicando todo el día y quizás su voz estaba algo ronca, ronca con lo adolorido y el polvo del día al pisar la gente la tierra y el polvo levantándose. Y su fuerza ya había disminuido después de que él se había parado y hablado a la gente de la palabra de Dios.
Al observarlos y ver cómo ellos estaban hambrientos y sedientos, él les explicaba cómo Dios ejecutó todas sus grandes obras. Párrafo 21. Oh, a mí me hubiera gustado mucho haber estado allí para escuchar eso. Sin duda, yo creo que toda persona aquí hubiera deseado estar allí para oír lo que él tenía que decir, para escuchar su doctrina, cuál era su doctrina y cómo él se expresaba y qué tipo de voz tenía y mirar su rostro y verlo ejecutar sus obras y discernir los pensamientos de la gente y decirles de las diferentes cosas y de las enfermedades que tenía y pronunciarlos sanos. A mí me hubiera gustado mucho haber estado allí. Oh, qué cosa me hubiera gustado haber visto eso. Párrafo 22. Y quizás él acababa de haber predicado un sermón de, ustedes saben, la primera doctrina de Jesús. ¿Saben cuál era? Os es necesario nacer de nuevo. Esa fue su primera doctrina. Os es necesario nacer de nuevo. Así que él a lo mejor regresó al Génesis y empezó y dijo, en el principio Dios dijo, sea, y fue. Y él dijo que todo lo que ha hablado existencia produzca según su género. Y así fue. Luego él quizás trajo algo como esto, diciendo, bueno, ahora que produjo eso, pero sin embargo ustedes pueden tomar estas semillas y cruzarlas y pueden obtener lo que se llama un producto híbrido. Es hermoso, es muy bonito, pero no es el original. Si ustedes las dejan en paz, regresarán a su género otra vez. Párrafo 23. Y un producto híbrido no puede soportar la dulzura y el tratamiento que un original puede soportar. Bueno, una vaca Longhorn mataría de hambre a una de sus Hereford allá en la pradera en el invierno. Ella puede sobrevivir igual que un venado. Pero su Hereford híbrida, su Ram Angus híbrida, se moriría allí. Hay que mimarlas. Y él, si él estuviera aquí hoy día, yo creo que él nos hubiera dicho algo igual. Nosotros no únicamente hemos cruzado la fruta y los animales, sino que hemos cruzado la religión. Hay que mimarlos y consentirlos. No es lo original. Nosotros tratamos de tomar la palabra de Dios y cruzarla con algo más y cruzarla acá y llegan a ser un montón de bebés delicados a los que hay que mimar. Y ellos no pueden soportar la palabra verdadera. Él puede haberles estado diciendo algo así. Luego, él pudiera haber dicho, ven ustedes, realmente sus vidas son híbridas. El Padre dijo, no tocaréis el árbol. Pero Satanás dijo, no les dañará. Así que, por lo tanto, la vida de ustedes ahora está en una condición híbrida y su vida no puede regresar a ella misma porque no se puede reproducir. Párrafo 24. Por ejemplo, ustedes pueden tomar un burro y cruzarlo con el caballo y la yegua y producirá una mula, pero la mula y el mulo no pueden tener un bebé mulo. Ustedes lo tienen que seguir cruzando. Lo mismo sucede con el maíz. Es hermoso, pero ustedes leyeron la revista Selecciones que todas estas cosas híbridas le están produciendo cáncer a la gente y todo lo demás. Pollos híbridos. Ellos dicen que en 20 años, si no detienen eso, ¿qué sucederá? Las mujeres ya no podrán tener bebés. Ellas están llegando a ser más fuertes. Y están reduciendo, se están volviendo más estrechas en las caderas. No puede tener bebés. Dejen las cosas como están. Dejen a Dios en paz. Lo mismo es con su palabra. Déjenla como está. No traten de añadir algo para que concuerde con un credo. Déjenla exactamente como Dios lo dijo. Créanla. Eso producirá un cristiano robusto, fuerte, no un bebé que tiene que ser mimado denominacionalmente, consentido, llevando una carta de una iglesia de una denominación a otra. Cuando él pone su nombre en el libro del cielo, eso lo concluye para siempre. Párrafo 25. Jesús debe haber dicho, miren, para poder regresar a lo original, Dios tiene que hablar otra vez. Eso es lo que él hace cuando les da a ustedes un nuevo nacimiento. Su vida vieja llegó a su fin y ustedes han regresado a la palabra original del Señor. Si ustedes no han regresado, ustedes están cruzados con iglesias, con denominaciones.
Pero cuando Dios habla su paz y el Espíritu Santo, entonces ustedes han regresado otra vez a la familia original de Dios. Ustedes no tienen que ser mimados entonces. Ustedes son cristianos robustos que pueden soportarlo. Pueden ir a la cruz, al horno de fuego ardiendo, o al foso de los leones, o a lo que pudiera ser, por cuanto la palabra del Dios viviente está ardiendo en su corazón y en su alma. Y todos pudieran descarriarse, todos pudieran volverse en contra suya y todo lo demás, pero eso no les detendrá para nada. Esa palabra rigurosa de Dios se queda allí mismo cuando Él habla esa voz original en su corazón. Tú eres mío. Párrafo 26. Me imagino que quizás fue algo así, no sé, pero él pudiera haber estado hablando así, y su voz estaba ronca, sus labios estaban resecos, su rostro estaba rojizo debido a los rayos directos del sol de Palestina, el cual es muy ardiente. Y entonces quizás Felipe y Pedro estaban esperando hasta que él terminó, y entonces quizás él dijo esto al final: buscad y hallaréis. Y cuando él terminó eso, Pedro quizás dijo: Señor, aquí está un hombre que ha sido enviado de un cierto lugar por un cierto hombre y él desea hablar contigo. Y él lo miró y le dijo: Dime pues, nunca está muy cansado, sino que él siempre está listo para oír todo lo que ustedes quieren decir. Él es el mismo hoy. No importa cuán tarde sea en la noche, cuán agotado él pudiera estar, él todavía está listo para contestar cualquier cosa, cualquier pregunta que ustedes le hagan a él. Párrafo 27. Y él dijo, ese mensajero quizás pensó que esto era el momento en el cual su viaje había terminado. Así que él le dijo, el cardenal fulano de tal, el obispo sutano de tal, el fariseo, mi amo, va a tener una gran fiesta. Y él te ha honrado a ti, porque mi amo es un gran hombre. Y él te ha honrado a ti, pues veo la multitud que te rodea. En otras palabras, veo la manera como tú estás vestido y sin embargo, él quiere que tú vengas y lo visites en esta fiesta en tal y tal fecha. Jesús siempre va a donde lo invita. No importa dónde sea, él irá. Él fue a un foso de leones en una ocasión y a un horno de fuego ardiente. Creo que fue Daniel el que le dijo, el que dijo, si en el Seol hiciera mi estrado, allí tú estás. Él irá al más pobre, al más rico, al más inmoral, al más cruel, al más vil. Él irá a cualquier parte que sea invitado. No importa cuáles sean sus condiciones y la posición que tenga en la vida, él todavía irá. Para mí eso lo hace a él Dios humilde. Yo estaré allí. Ve, dile a tu amo que yo estaré allí en tal y tal fecha. Yo estaré allí. Ese mensajero de lo más miserable, ¿cómo pudo él haber hecho eso? Ojalá yo hubiese podido tomar su lugar. Él le dio la espalda al Señor y se alejó con un sentir de satisfacción de que había complacido a su amo. Muchas veces nosotros somos culpables de eso, estamos tan interesados. Párrafo 28. Yo estaba leyendo en los Padres de Nicea el concilio posniceno, que San Agustín de Hipona, estando con San Martín un día mientras él lo estaba visitando en el monasterio, allá en el jardín del patio de atrás. Dios le dio a él la oportunidad de recibir el Espíritu Santo, igual que San Martín lo recibió, pero él lo rechazó. Estaba tan interesado en los dogmas de Roma al grado que no pudo recibir el Espíritu Santo. Muchas veces nosotros llegamos a estar así, tan interesados en otras cosas, a veces nos preocupa tanto la hora que somos traídos a la presencia del Señor Jesús y nos vamos. Amén, mis amados hermanos. Vamos a continuar la lectura de este mensaje titulado El hombre más vil que conozco, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 27 de enero del año 1962. Un segundito. Continuamos con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 29 al 37. Pasado un párrafo.
Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, el hombre más vil que conozco. Párrafo 29. Cierto hombre me causó curiosidad la otra noche en la plataforma, cuando él estaba hablando acerca de que había ido a una de las convenciones llevándose su whisky y sus cigarros. Eso es todo lo que él sabía acerca de una convención. Pero yo estoy tan contento que él aceptó la oportunidad. Muchas veces nosotros no hacemos eso. No aceptamos la oportunidad. Este mensajero dio el mensaje y estuvo en la presencia del Señor Jesús. Y todavía fue lo suficientemente torpe, si pudiera decirlo así, para irse y pensar que él había hecho todo lo necesario. Algunas veces nosotros vamos a la escuela y obtenemos un PhD o LLD, vamos a una reunión pentecostal y para decirles que los días de los milagros ya pasaron, porque el obispo nos envió para decirles eso. Y nos apartamos de la mismísima realidad de que estamos en la presencia de Jesucristo. Párrafo 30. ¿Qué oportunidad le dio Dios a ese hombre, a ese pobre hombre miserable? Ojalá yo hubiera podido estar allí. Yo primeramente me hubiera postrado a sus pies antes de decir algo acerca de lo que el cardenal quería. Yo hubiera dicho, Señor Jesús, se propició a mi pecador. Eso hubiera sido la primera cosa en mi vida. Sabiendo que él era vida y que el único recurso para llegar a Dios era por medio de él. Yo lo hubiera aceptado a él. Primero le hubiera permitido ser mi salvador personal y dejar para después la misión que el cardenal me hubiera dado, o el papa, o el encargado de distrito, o quien fuera que me hubiera encomendado la misión. Yo primero hubiera buscado a Cristo. 31. Yo pienso que eso debería ser el único deber de todo hombre y mujer que asiste a estas reuniones, sin importar lo que alguien más dijo. Ustedes han sido traídos ante la presencia de Cristo. No importa cuán exitosos sean o cuán fracasados estén. No importa cuán grande o cuán pobre sean, no importa lo que ustedes sean, a la primera oportunidad, póstrense a sus pies y digan, Señor, sé propicio a mí, pecador. Luego vayan, díganle a los hombres de negocio que a ustedes les gustaría unirse a sus filas. Pongan a Dios primero. Este hombre de lo más miserable, ¿cómo lo miraríamos a él esta mañana si pudiéramos abrir la cortina y ver si esa fue su actitud continuamente, el apartarse de la presencia de Cristo, cuando él había tenido la oportunidad de pararse al lado de él? ¿Qué persona tan miserable es esa aún hoy día? Porque él todavía vive en alguna parte. Y ese pudiera ser ustedes y yo después de esta reunión hoy. Depende de nuestra actitud cuando estamos en su presencia. Siempre acéptenlo. 32. Pero él le dio la espalda al Señor y se fue, sintiendo alivio, satisfacción de que él había hecho lo que se le dijo que hiciera. Algunas veces no es bueno hacer lo que a uno se le dice que haga, como lo fue en este caso. Así que entonces nos damos cuenta que él debe haberse apresurado para regresar y traer la noticia de que había cumplido la comisión. Lo encontré. Yo sé quién. Yo lo conocí y se lo dije. Y yo tengo su promesa de que él estará aquí. Él estará aquí. Él dijo que estaría aquí. Miren,
algo anda mal con esta persona, con esta escena. Algo anda mal en alguna parte. Esos fariseos no gustaban de Jesús. Ellos lo odiaban. Ellos no podían encontrar su nombre en su lista denominacional. No podían encontrar ninguna de sus escuelas de teología a la que él hubiese asistido. Pero él sí asistió a una, no a la de ellos, sino a la de Dios. Así que nos damos cuenta que esos fariseos lo odiaban. Él no tenía cooperación de parte de ellos. Ellos lo despreciaban. 33. Y ustedes no pueden juntarse para tener compañerismo a menos que tengan algo en común. Esa es la razón que amamos venir a estas reuniones. Nosotros tenemos algo en común: el Espíritu Santo, el amor fraternal. Tenemos comunión unos con otros, mientras que la sangre de Jesucristo nos limpia de todos nuestros pecados. Tenemos compañerismo, tenemos algo en común. Cuando ustedes ven a gente joven con gente anciana, cuando ustedes ven a una niñita pegada a su abuela todo el tiempo, algo anda mal. Hay demasiada diferencia en sus edades. Ustedes saben, las jovencitas, las de 16 años de edad, a ellas les gusta masticar sus chicles. Ustedes saben, y cosas así como a las otras, y hablar acerca de sus novios. Y a las damas de más edad, a ellas les gusta hablar acerca de coser y cortar y coser y cocinar y lo demás. Y a las niñitas les gusta jugar a las muñecas. A los niños les gusta jugar a las canicas y a los trompos y todo lo demás. Pero cuando ustedes ven a una niñita pegada a su abuela, ustedes sencillamente se imaginan que la abuela tiene una bolsa de dulces en alguna parte. Pues algo anda mal. O ella es la consentida de la abuela. 34. Así que ese fariseo debe haber tenido lo que nosotros llamamos en la calle una jugada oculta al invitar a Jesús, porque él lo odiaba. No había compañerismo. Yo me imagino que él le dijo a los hombres de renombre en su vecindario: ¿conocen ustedes a ese supuesto profeta? Nuestra gente sabe que eso es telepatía. Nosotros sabemos que él es un adivinador y que no hay nada en él. Ustedes saben, todos ellos no murieron. Muchos de ellos aún viven. Nosotros sabemos que nosotros no le creemos a él. Nuestra asociación ya lo ha denunciado. Así que, ¿saben qué? En esta cierta fiesta que voy a celebrar, voy a ver si logro que él venga aquí y probaremos que él no es nada. Probaremos que él no es lo que dice que es. Así que lo traeremos aquí. Y en mi opinión, esa era la carta que él tenía bajo la manga. Oh, estos fariseos. En aquel entonces habían solamente dos clases de gente, los ricos y los pobres. Así que ellos realmente podían hacer una fiesta. Oh, hermanos, ¿cómo la podían hacer? Ellos seleccionaban la temporada más apropiada del año, quizás cuando las uvas estaban todas maduras en los viñedos y la flor de jazmín que daba el olor en la noche y el olor de los naranjos en flor llenaba el aire y llenaba el valle de la fragancia del olor. Y luego ellos tomaban y asaban un cordero. Oh, era una exquisitez. Asaban ese cordero y la gente pobre lo olía por toda la ciudad, y se le hacía agua a la boca al oler ese cordero que se estaba asando. 35. Pero uno únicamente podía asistir por invitación. Ellos tenían todos sus patios cercados y demás, y probablemente salían al patio grande de atrás.
y era un tiempo verdaderamente selecto para su así llamado compañerismo que esos sacerdotes y esos jerarcas tenían juntos, y ellos solo invitaban a las celebridades. Así que ya ustedes pueden ver que Jesús estaría fuera de lugar allí. Cualquiera lleno con el Espíritu estaría fuera de lugar allí. Así que ellos tenían todas sus discusiones de otras cosas. Y eso es algo que me gusta de una reunión de los hombres de negocio. No únicamente a donde los hombres de negocio, sino en donde sea que no se sienten y hablen acerca de cómo pueden obtener un poquito de este lado y cortar un poquito de este y robarle a Pedro para pagarle a Pablo. Ellos dicen, ustedes saben, y tales cosas. A mí me gusta donde uno viene y habla acerca de Jesús y acerca de Dios y acerca del Espíritu Santo y del poder y la resurrección y la venida del Señor. Eso es lo que a mí me gusta de los hombres de negocio. 36. Pero ese hombre, él tenía una clase de carácter diferente. Y él preparó todo, lo selecto. Y sin duda, les envió un aviso a todos los sumos sacerdotes y a los obispos y a los demás. Miren, él va a venir. Estén aquí. Miren, nosotros probaremos de una vez por todas que no hay nada en este hombre. Y vengan todos, todos ustedes. No lo han visto a él. Y esperamos encontrar quizás algo en lo cual lo podamos acusar. Así que finalmente todo estaba en orden. El día señalado llegó para la fiesta. Esa mañana todo estaba en orden y todo estaba preparado. Y oh, ¿cómo prepararon ellos todo aquello? Todo exactamente. Esa mañana, muy temprano, todos los siervos estaban de pie con sus toallas en los brazos, los que iban a servir. El animal ya había sido matado y se estaba asando en la parrilla en el patio de enfrente. Y todos los vinos estaban puestos en botellas especiales y en jarros especiales. Las copas estaban por donde quiera en la mesa. Y todos los siervos estaban listos para servir a la multitud que vendría. 37. El sistema de transporte era una cosa muy rara. Ellos tenían tres formas de transporte. El ejército viajaba en carruajes, el hombre rico viajaba en una mula, el pobre caminaba. Así que ellos tenían diferentes siervos allí para atender a los invitados a medida que llegaban. Verdaderamente estaban muy bien ordenados. Miren, mantengamos nuestras mentes concentradas. Y a medida que vemos, quizás el hombre que iba a atender los carruajes de los soldados que llegaban, ellos tenían un lugar en donde cuidaban de sus, en donde quitaban los arreos de sus caballos y los ponían en un establo y les daban comida. Y el que atendía a los ricos llevaba sus asnitos y los cuidaba. Y luego ellos tenían otro hombre allí. A él lo llamaban el lavador de pies. Él era un criado, el hombre que recibía el pago más bajo de todo el grupo. Un criado, un lavador de pies, el trabajo más bajo de todos. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje titulado El hombre más vil que conozco. Este mensaje fue predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 27 de enero del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Rosalia. Dios le bendiga en los párrafos 38 al 47. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Continuando con el mensaje El hombre más vil que conozco, párrafo 38. Y algunas veces cuando nosotros pensamos que somos alguien y la más alta jerarquía del cielo se hizo carne en un siervo lavador de pies, cuando él vino a lavar los pies de mortales,
Dios siempre toma a los don nadie para ser alguien de ellos. Ese es el problema con la gente hoy día. Ellos están tratando de ser alguien. Ustedes deben llegar a ser un don nadie. Dios toma algo que no es nada para ser algo de ellos. Y eso prueba que Él es Dios. ¿Cómo es que este trabajo más bajo de lavar los pies de la gente? Y Jesús tomó ese trabajo, el más bajo que había en la tierra, para llegar a ser un ejemplo. 39. Él no tenía que hacer eso. Él podía sacar un pez y de la boca sacar una moneda, o hablar a los montes y derramarían oro por millones de toneladas. Él podía sacar agua de un pozo y convertirla en el vino más delicioso del país. Él podía tomar 5 panes y 2 peces y alimentar 5,000. Él no tenía que hacer eso, pero él vino para ser un ejemplo de la manera que la gente pentecostal debiera ser. Tomó el trabajo más bajo, seguro, eso es lo que es. Pero nosotros tratamos de tomar el más grande. Si no podemos ser obispos, doctor, presbítero o algo así, las posiciones más elevadas, las cosas más grandes, qué cosa. Estamos llenos de cosas grandes. Párrafo 40. Cuando invitan, como en esta ocasión, no vengo a animar, a decir a la gente, yo oro y digo, Dios, ese es tu pueblo. ¿Qué puedo decir cuando veo cosas infiltrándose? Entonces el Espíritu Santo me empieza a decir, corrige esto. ¿Ven? Nosotros queremos algo grande. Dios toma algo pequeño. Elías oyó el viento recio que soplaba, los truenos, los relámpagos y el terremoto, y no lo inquietó. Pero lo que lo trajo a él fue un silbo apacible y delicado. Eso hizo que el profeta se cubriera el rostro y saliera a oír a Dios. Yo me pregunto si nosotros, gente pentecostal, no hemos confiado demasiado en vientos que soplan, en mucho ruido en recordar, o mejor dicho, de estar oyendo ese silbo apacible y delicado. Oímos tanto alboroto que no podemos tomar tiempo para escuchar ese silbo apacible y delicado. 41. Como ustedes saben, una carreta sale del campo, rueda sobre lo escabroso del camino, haciendo bum, 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 haciendo toda clase de ruido, rechinando y rechinando y saltando. Pero al regresar, está cargada con cosas buenas. Ella pasa lo mismo escabroso del camino y se muere. Nosotros deberíamos estar cargados. Mientras haya malicia entre nosotros, mientras haya diferencia entre nosotros, todavía no estamos cargados. Tomemos, por ejemplo, la cizaña. Nunca se inclina. Pero cuando crece el trigo, se sostiene en el aire y es sacudida por el aire. Tiene la levantada su cabeza, pero cuando la espiga está cargada, se inclina. Yo pienso que ese es el problema con todos nosotros hoy. Estamos lo suficiente en verdadera humildad, no en una, sino en algo. Ustedes se queden allí hasta que algo se hace humildad. Hay demasiado viento y trueno y no lo suficiente de esos silbos apacibles y gritados. Yo pienso que es verdad. Nosotros miramos y vemos verdad debido al fruto que produce sobre nuestro pueblo. Por alguna razón, no es como solía ser. 42. Regresemos a nuestra historia. Tomaremos eso el domingo. Fíjense, encontramos a esos fariseos, a este fariseo preparando para la fiesta, como la llamaríamos, la gran comida que él iba a hacer, y miró al hombre listo allí para, y miro al hombre listo allí para tomar los carruajes de los soldados, y el otro tomando el hombre rico. Y en Palestina ellos usan un vestido en lo exterior,
Mil disculpas, mis amados hermanos y hermanas. Creo que se fue la señal de la hermana Rosalia. Vamos a continuar con la lectura. En los párrafos 42 dice: regresemos a nuestra historia. Tomaremos eso el domingo. Fíjense, encontramos a esos fariseos, a este fariseo, preparando todo para su gran fiesta, como la llamaríamos la gran comida que él iba a hacer. Y miró al hombre listo allí para tomar los carruajes de los soldados y el otro tomando el asno del hombre rico. Y en Palestina ellos usan un vestido en lo exterior, lo cual es un manto. En lo interior ellos usan un vestido interior que llega hasta la rodilla. Y cuando ellos viajaban en aquellos días, ellos subían los montes y los cruzaban, acortando el camino. Y cuando hacían eso, los caminantes y los que tenían bestias de carga caminaban por el mismo sendero. Párrafo 43. Y yendo las bestias por el camino donde ellos caminaban, y luego ellos siendo que se acostaban en la tierra, el polvo se empezaba a acumular, y en donde las bestias habían cruzado la región había un olor en el polvo. Y a medida que la gente caminaba y con ese vestido largo moviéndose suelto, causaba un viento y eso levantaba el polvo y se acumulaba en sus piernas y en sus rostros. Y ellos no estaban presentables como invitados si olían de esa manera. Así que tenían un criado lavador de pies que era el que recibía a los invitados en la puerta. Y cuando alguien llegaba con su tarjeta de invitación, él tenía toda una repisa llena de lo que nosotros llamaríamos algo como pantuflas, hechas de textil o de alguna clase de tela. Y las sandalias de aquellos días eran algunas veces un pedazo de madera, como las que tenemos que llamamos sandalias romanas, con un pedazo de cuero entre la cual iba el dedo. El pie estaba expuesto entonces al polvo. Y ellos iban caminando y llegaban a ese lugar para honrar su invitación. Y ellos se agachaban y les quitaban sus sandalias y las guardaban en un lugar con el nombre de ellos. Y de la repisa tomaban otro par de sandalias blancas y los ponían en sus pies. Y entonces estaban listos para entrar. Oh, sus alfombras algunas veces eran muy gruesas. Y tenían grandes tapetes colgados con decorativos. Ellos tenían un hermoso decorado en sus hogares. Eran gente rica. Párrafo 44. Y luego la siguiente cosa que esta persona hacía era lavaba los pies de ellos y luego la siguiente cosa que sucedía, él pasaba al siguiente invitado y él estaba parado con una toalla en su brazo, con una pequeña botija en su mano. Luego él derramaba aceite en su mano, permitiéndole que él se frotara detrás de sus oídos y en su cuello, porque su rostro estaba ardiendo, él estaba sucio. Y entonces él tomaba esa toalla y le limpiaba bien el rostro. Y él se sentía bien, ya no tenía mal olor y estaba ungido con perfume. Y eso era costoso, muy costoso. Me dicen que ellos lo obtuvieron de muy arriba en las montañas donde ellos toman esas manzanitas después de la rosa que se ha secado. Y las manzanitas, y es una cosa muy costosa, igual a lo que la reina de Sabá le trajo a Salomón, especias, nardo puro y demás, y de eso hacían este perfume. 45. Y ellos se relajaban por medio de ellos estaban, los pies estaban lavados, el olor ya no estaba en ellos, ese sol ardiente y ellos con ampollas en el rostro. Ellos estaban refrescados. Luego la siguiente cosa, el primer paso, el segundo paso, ahora el tercer paso. Miren, yo pudiera predicar sobre eso por un rato, pero yo no tengo el tiempo de cómo eso es justificación, santificación, el bautismo del Espíritu Santo. Entonces cuando ellos entraban, se encontraban con el invitado, o mejor dicho, ellos se encontraban con el anfitrión. Y era algo así, póngase de pie, hermanos Dermos. Después ven ustedes que era lavado, perfumado. Entonces él ya no se avergonzaba de olor. Él tenía puestos los zapatos blandos
para caminar en las grandes alfombras persas. Él estaba ungido. Él olía bien. No tenía esa hediondez de los animales, sino que estaba perfumado. Entonces ellos se acercaban de esta manera. Venga aquí, hermano Demos. Yo he estado en el oriente. Miren, toman esta mano así, luego se abrazan de esta manera. Luego se palmeaban la espalda uno al otro cuando el anfitrión se encontraba con el invitado. Entonces eso era lo que era llamado la bienvenida. Ven, él había sido lavado, perfumado y recibía el beso de bienvenida. Ellos se besaban en el cuello, se la daba el beso de bienvenida. Entonces él era un hermano completamente aceptado. Así es en la iglesia cuando son lavados por la sangre del Cordero, perfumados por el lirio del valle y besados por el Padre. Entonces somos invitados, bienvenidos. Oh, hay tanto que se pueda decir en ese punto, pero para no detenernos mucho, no quiero cansarlos. Párrafo 46. Pero cuando entonces, al darle el beso de bienvenida, él estaba en casa. Él no tenía que preocuparse de nada. Él iba y agarraba un emparedado bien grande del refrigerador, se quitaba los zapatos, se acostaba en la cama y hacía todo lo que él quería hacer. Él estaba en casa. Y cuando Dios nos recibe con un beso en su reino, estamos en casa. Todo está bien. Todo terminó entonces. Hemos sido lavados por la preparación que Él preparó para nosotros, su sangre. Un olor suave, perfumado por la santificación que quitó la hediondez del mundo. ¡Aleluya! Me siento algo religioso en estos momentos. Quitando la hediondez del mundo o los deseos del mundo. Ven, si el mundo todavía está en nosotros, entonces algo anda mal. Con razón no podemos tener un verdadero avivamiento pentecostal. Con razón hay algo que falta. El invitado no ha entrado exactamente bien. ¿Ven ustedes? Jesús enseñó eso en una ocasión con respecto a los vestidos. Y él dijo, este hombre fue encontrado allí sin haber sido preparado y fue atado y echado en las tinieblas de afuera. Y hay tanto que pudiera decir sobre esto. Párrafo 47, por último. Pero así era como ellos lo hacían. Entonces estaban en casa, se sentían como un hermano. Ustedes no se pueden sentir como un hermano cuando todavía desean el mundo. Ustedes no se pueden asociar aquí en las cosas del mundo, engañando, mintiendo, robando. Ustedes mujeres cortándose su cabello y usando pantaloncitos cortos y todo. Luego todavía sentirse en casa cuando la palabra de Dios está siendo predicada. Se supone que ustedes son pentecostales. Se supone que están llenos con el Espíritu Santo. Alguien me criticó no hace mucho, dijo, ¿por qué no deja a esa gente en paz? Dijo, la gente piensa que usted es un profeta. Yo dije, yo no soy profeta. Dijo, bueno, ellos piensan que usted lo es. ¿Por qué no lo enseña a esa gente, a esos pentecostales, cómo recibir estas cosas? ¿Cómo recibir grandes bendiciones espirituales y entrar en la presencia de Dios y también ver visiones? Si te lo dejara en paz. Yo dije, ¿cómo puedo enseñarles álgebra cuando ni siquiera se aprenden el abecedario? Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga a todos. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado El hombre más vil que conozco, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 27 de enero del año 1962. Para continuar, hermana Erika, Dios le bendiga, párrafos 48 al 57. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje El hombre más vil que conozco, del año 620127, párrafo 48. ¿Cómo pueden ellos aceptar cosas espirituales cuando ni siquiera tienen la decencia común para limpiarse? No lo digo para lastimarlas, sino para ser honesto con ustedes. Cosas deshonrosas que la Biblia dice que ustedes no deberían hacer. Sin embargo, nos asociamos con ellas. Seguro, ¿ven? Ustedes no pueden ser bienvenidos. No, señor, ustedes están fuera de lugar por la palabra. Y él es la palabra. Miren, esto es suficiente por ahora. Hablaremos de eso en alguna otra ocasión. Pero fíjense, mientras continuamos, ustedes dicen, ¿qué le pasa a usted? Bueno, ustedes hombres que les permiten a ellas hacerlo, eso muestra de lo que ustedes están hechos. Algunas de ustedes, mujeres, esposas de pastores, actúan de esa manera y se visten de esa manera.
¿Qué pasa? ¿Ustedes están tratando? ¿Su esposa le permite hacerlo? ¿O hermano, qué pasa? ¿Alguno de estos cortes de cabello estilizados y que ustedes tienen tratando de actuar como la primera dama de la nación? Isabel también era la primera dama de la nación. Algunos de sus pastores no le decían nada al respecto, pero ellos tenían a Elías allí que de seguro se mantenía firme en eso. Ese era el pastor de ella. Ella no lo quería creer. Las guió. 49. Fíjense, nos damos cuenta que ellos tenían que estar listos y preparados para entrar. ¿Cómo sucedió eso? Nosotros lo vemos a él ahora sentado en el salón, sin ser lavado, sin ser ungido, sin el beso de bienvenida, sentado en la casa del cardenal. Quiero hacerle unas preguntas. ¿Qué le pasó a ese criado, lavador de pies? ¿Dónde estaba él? ¿Cómo pudo él pasar eso por alto? ¿Qué oportunidad? Y la perdió. Yo creo que si hubiera estado allí y hubiera sabido que él venía, yo hubiera estado en una escalera de tijera, en alguna parte vigilando que él llegara. El honor de lavar sus pies, el honor, pero de alguna manera él lo pasó a él por alto, lo dejó que pasara. ¿Dónde estaba el hombre con el aceite de la unción? Pero de alguna manera él estaba allí y estaba sucio. Me duele decirlo, pero allí estaba Jesús con los pies sucios. Ustedes saben, los franceses lo llaman a él Jesús, 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 con los pies sucios. A nadie le importaba lo suficiente como para lavarle sus pies. ¿Qué tiene eso que ver con nosotros, hermano Branham? Él fue y llegó a tiempo. Él siempre llega a tiempo, nunca llega tarde. Nosotros clamamos por un avivamiento y él viene. Alguien empieza a alabar al Señor o a llorar y lo echan fuera de la iglesia. ¿Ven? Él nunca es bienvenido. Jesús con sus pies sucios. 50. ¿Por qué se ensució él? Él se ensució al venir porque él fue invitado a venir. Y hoy es igual. Cuando él viene lo llaman santo rodador, algún nombre escandaloso. ¿Por qué soportó él esa clase de trato? Porque nosotros lo invitamos a él a que viniera y Dios vino en la forma de carne humana. Él vivió aquí en la tierra. Él llegó a hacer eso para que nosotros invitamos a Dios a venir y luego cuando él viene, ellos no lo quieren. Ellos no lo querían a él. Muchas veces nosotros no lo queremos a él. Él interfiere con nuestro sistema denominacional. Él interfiere con la posición social que tenemos con las otras iglesias. Que Dios tenga misericordia de nosotros, pobres fariseos miserables. Lo que nosotros necesitamos es el poder del Espíritu Santo de nuevo dentro de las iglesias y de nuevo dentro de la gente para que puedan tener el poder pentecostal antiguo que limpia la iglesia desde el conserje hasta el pastor. Eso es correcto, amén. Eso es lo que necesitamos, pero oramos por ellos y cuando viene no, eso interfiere con mi posición social, ¿ven? Seguro, corta algo de la dignidad. Si ustedes no tienen allí a fulano de tal, la gente no viene. Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si mi Padre no le trajere. Fíjese bien en otra. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Mantengan limpia la cosa. 51. Nosotros no podemos compararnos con el mundo. Estamos haciendo mal al tratar de actuar como el mundo. No nos podemos comparar con ellos y no tenemos negocio de estar allá en sus terrenos. Tráigalos a nuestros terrenos. Nosotros tenemos algo que ellos no tienen. Si empezamos a actuar como ellos, entonces ellos saben que nosotros estamos diciendo algo que no tenemos. Dejen que el mundo venga a nosotros, no que nosotros vayamos tras el mundo. Dejen que el mundo, ustedes saben, Hollywood brilla, pero el evangelio resplandece. Hay mucha diferencia entre brillar y resplandecer. Resplandezcan, no brillen con la apariencia externa, sino resplandezca en el interior por medio del Espíritu Santo, con dulzura, mansedumbre, bondad, paciencia y amor. Resplandezcan, no brillen, el brillo es del mundo. 52. La iglesia se asemeja mucho a cómo eran los días de Esther. Esther no aceptó perfumarse como las otras mujeres. Ella se atavió con ropa decorosa, con ese atavío interno, el del corazón. Y el rey dijo,
pónganla la corona sobre su cabeza. Esther fue un tipo de la iglesia de hoy día. Aquellos que están listos para salir fuera y ataviarse ellos mismos con la dulzura del Espíritu Santo, no perfumándose ni ataviándose como el mundo, tratando de compararse con ellos, sino con ese atavio interno, el del corazón. Ese es 53. Fíjese, nos damos cuenta que Jesús estaba allí sentado con los pies sucios. Ellos no se habían fijado cómo entró Él, cómo pasó Él por alto, cómo pudo el criado lavar de pies pasar a Él por alto. ¿Cómo pudieron los demás pasar a Él por alto? Yo no sé cómo, pero Él estaba sentado allí con los pies sucios. Nadie estaba haciendo nada al respecto. El fariseo, él y el otro, el obispo y el arzobispo y el cardenal, y todos los demás estaban allí brindando con sus copas y bebiendo y los vinos finos y hablando acerca de las cosas de Israel, pero fallaron en ver al Dios de Israel. Así es hoy. Nosotros queremos la iglesia más grande que hay en la ciudad. Y toda la gente le gusta reunirse en la iglesia más grande que hay en la ciudad. Todas estas cosas grandes, donde van los que tienen la mejor ropa y todo lo demás. Y algún pobre hombrecito está predicando el evangelio allá en la esquina de la calle, o allá en algún lugar, en un callejón, en una iglesita, y ustedes no se quieren asociar con él. ¿Qué es lo que pasa? Algo anda mal. Van allá donde el resto de la gente actúa de esa manera y se viste de lo mejor. Es lamentable que eso esté entrando en nuestras filas. Correcto. 54. Lo que nosotros necesitamos es humillarnos. Lo que necesitamos es un rebautismo del Espíritu Santo con el amor y el poder de Dios para sacar ese mundo de nosotros y nos traiga de nuevo a ataviarnos otra vez con la palabra, con el lavamiento del agua por la palabra. Volvamos de nuevo a Cristo en vez de tomar el modelo del mundo, tratando de actuar como las primeras damas y todas esas otras cosas, como algunos obispos y demás. ¿Qué no importa eso? Quieran ser como Jesús. Jesús. 55. Miren, piénselo. Todos estaban parados alrededor de la cerca después que la fiesta había empezado, por la fragancia del cordero y él y todo. No había nadie en las calles, todos estaban parados mirando hacia adentro con sus bocas haciéndoseles agua, deseando saborear un poco del cordero. Ellos no podían entrar, no. Ellos eran los pobres, la basura, lo de afuera. Y allí estaba uno adentro que estaba vestido y se miraba como ellos que estaban afuera. Algo andaba mal en alguna parte. Él estaba sentado allí, sin tener ellos la decencia de lavarle sus pies, ni para darle un beso de bienvenida. Solo lo dejaron sentado allí, sin nadie alrededor de él. Sus discípulos no pudieron venir, ellos no fueron invitados, pero allí él estaba sentado, mirando alrededor. 56. Miren, escuchen, muy a lo lejos, en la calle, en la parte más baja de la ciudad, allá en el distrito de la Luz Roja, doblamos a la derecha y subimos por un callejón. Hay unos escalones viejos en la parte de atrás que rechinan. Y a medida que uno los sube, rechinan y crujen. Abrimos la puerta y encontramos allí a una mujercita. Yo no creo que ella quiso ser mala. Quizás ella tuvo unos padres buenos y tomó el camino equivocado. O quizás ella era una muchacha buena y algún Judas de cabello liso, un Judas de cabello ondulado, arruinó la reputación de la damita. Yo siempre estoy criticando a las mujeres. Voy a defenderlas por un rato. Hay muchas buenas muchachas que se han ido por mal camino debido a algún Judas perfumadito, yendo por allí con sus cabellos alisados y con su boca media abierta, yendo por allí con algunas cositas con uno de esos automóviles de Ricky o de Elvis, allí en la calle. Tiene una cita con una muchachita porque ella piensa que él es atractivo y le da a ella un cigarrillo, la lleva a un salón de baile. 57. Yo me he encontrado con miles de ellas, sus pobres vidas fracasadas y arruinadas. No siempre es la culpa de ellas, nunca se enamore de un muchacho así. Hermana, no se meta con él no vale la pena.
Si Él no está lleno con el Espíritu Santo, voy a decir algo, no lo digo como un chiste, porque este no es un lugar para chiste, pero es algo que sucedió en mi iglesia. Este es un lugar para el Evangelio. Nosotros tuvimos una muchacha en nuestra iglesia hace tiempo, una muchachita bonita, amable. Cuando menos pensó, ya se cortó su cabello. Eso es en contra de las reglas. Sí, señor. Cuando ella hace eso, la Biblia dice que es una mujer deshonrosa. Apártese de ella. La Biblia dice que una mujer que se corta el cabello es deshonrosa. Miren, esa es la palabra. Dios sabe que eso es correcto. Si el Espíritu Santo está en usted y no cuadra con eso, ¿qué clase de Espíritu Santo es ese? ¿Ven? El Espíritu Santo mismo en ustedes las hace vivir lo que ustedes son. Si el Espíritu Santo no está de acuerdo con la palabra y ustedes lo llaman el Espíritu Santo, entonces no es el Espíritu Santo de Dios. Ustedes tienen otra clase de espíritu. Hoy día tenemos toda clase de espíritu. La gente dice, cierra sus ojos, abra su boca, reciba algo. Ustedes sí reciben algo, pero miren lo que ustedes obtienen después que lo reciben. No haga eso. Vengan a Dios sensatamente, con toda inteligencia, aferrándose a la palabra. Reciban el Espíritu de Dios y los hará caminar en línea con Dios seguro. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje titulado El hombre más vil que conozco, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 27 de enero del año 1962. Voy a continuar en los párrafos 58. Dice, esta muchachita empezó a salir con algún pequeño Elvis. Después de algún tiempo, yo le pregunté, le dije, Marta, ¿por qué? ¿Por qué haces eso? ¿Qué es lo que ves en ese muchacho? Él fuma. Yo lo he visto fumando en el terreno de la iglesia. Oh, ella dijo, hermano Branham, dijo, usted sabe, dijo, él tiene un cabello ondulado, muy bonito, dijo, y él sencillamente huele tan bien. Miren, esa no es una razón para escoger a un novio. Yo dije, pero él no es salvo. Yo dije, es preferible andar con un muchacho que oliera con a corral de ganado y que tuviera pies como de un vagón, pero que tuviera el Espíritu Santo. Sí, yo preferiría eso, que uno de esos fulanitos. Ella finalmente terminó en el camino errado, quizás igual que esta pobre muchacha. Algún muchacho la guió a ella por el mal camino. Entonces, desde allí empezó ella. Si usted ya ha empezado, hermana, hay esperanza si usted solo se encuentra con este hombre del cual estoy hablando. Quizás ella no había tenido la oportunidad. Párrafo 59. Así que ella empezó a caminar por la calle en su rutina habitual y no ve a nadie. ¿Dónde están todos? Y ella pasa otra esquina y otra esquina. ¿Dónde están todos? No hay nadie hoy. Al poco rato ella huele ese aroma. Su pobre estomaguito vacío empieza a tener hambre. Ella se abre paso entre la multitud hasta llegar a la puerta del fariseo y ve al obispo y a los cardenales y a todos ellos allí bebiendo de las copas. Y se abre paso hasta llegar a la cerca y la gente se empezó a alejar de ella. Algunos de ellos eran peores que lo que ella era. Eso es correcto. Engreídos. No comprenden que toda mujer que tomó el camino errado tenía alguna razón para hacerlo. Todo hombre que tomó el camino errado, y muchas veces nosotros pensamos que valemos tanto, que no queremos asociarnos con los vagos de la calle. No tenemos tiempo para detenernos y hablarles a ellos un momento. Y luego nos llamamos cristianos. Párrafo 60. Sí, ella se abrió paso para llegar a la cerca y estaba mirando para todos lados a través de la cerca. Tenía hambre. Ella miraba, estaba observando. Por acá en el rincón estaba el fariseo. Ella podía oír esa gran carcajada, jo, 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 allá en el rincón. Miró allá y él estaba brindando en la copa ese vino fino y selecto. Y el cordero se estaba asando y la cena casi estaba lista para ser servida. Y estaba mirando para todos lados de esa manera. Y al poco rato sus ojos se enfocaron en alguien. ¡Oh, que todos podamos captar ese cuadro ahora! Sentado en el rincón, sin ser notado, y ella debe haber captado su mirada.
Nadie que lo mire a él a los ojos puede nunca más sentirse el mismo. Ella lo vio y pensó, ¿quién es ese? Hay algo diferente acerca de él. Y así es. Nunca hubo alguien como él. Nunca puede haber alguien como él. Él era distinto a los demás. Y allí estaba él sentado. Ella miró y la gente se alejaba de él. Y ella se fijó que sus pies no estaban lavados. Su rostro todavía estaba quemado por el sol y reseco. Si tan solo pudiéramos nosotros ver hoy día. Y ustedes saben a lo que me refiero. Verlo a él sentado en deshonra, como el mundo le hace hoy día a su pueblo. Ellos no quieren asociarse con ellos. Ellos son iguales que, si ustedes dicen Pentecostés, hermano, ellos se alejan. Si ustedes dicen Espíritu Santo, oh, qué cosa, ellos se alejan de ello. Párrafo 61. Lo que nosotros necesitamos hacer es lavar sus pies, ungirlo para que podamos levantarnos en el poder de su resurrección, quitar esa deshonra de él. Amén. Hacer que el mundo se avergüence de ellos mismos con el poder de su vida en nosotros como criaturas diferentes, no como aquellos allá en el mundo. Esos son ceniza de cañón. Esos no son nada sino cenizas atómicas. La iglesia es una criatura nacida de nuevo. Allí él estaba sentado. Así se veía él allí en esa clase de multitud. Y así es como se mira un hombre o una mujer llenos del espíritu genuino de Dios ante los ojos de tal grupo. Fíjense, ella lo miró. Ella pensó, ¿saben quién es ese? Ustedes aquí, ¿ese es el profeta de Galilea? ¡Oh, es él! Oh, su corazón empezó a latir rápidamente. Hay algo cuando uno encuentra a Jesús, que su corazón empieza a actuar raro. Va a recibir un nuevo amo. Ahora mismo, su corazón empezó a latir rápidamente. Oh, ese es el que estaba allá en el pozo donde estaba aquella mujer de Sicar. Ese es el que encontró a la mujer que era igual de inmoral que yo. Y le dijo que tenía muchos maridos. Y le perdonó sus pecados. Oh, él nunca me perdonaría a mí. Yo soy muy desventurada. Pero no es correcto que él esté sentado allí de esa manera. Él es el Dios de la eternidad. Él es el único Salvador. No es correcto que lo traten a él de esa manera. Y se le ocurrió una idea. Yo espero que ustedes tengan una. Párrafo 62. Se fue por la calle tan rápido como pudo. Llegó al pequeño callejón y se fue por el callejón hasta llegar por los escaloncitos que rechinaban. Cric, cric. Y los sube. Abre la puertita que rechinaba. Después de quitarle el cerrojo, entra. Se pone de rodillas en el piso. Piensa, estoy de rodillas. Ella mete su mano debajo de la cama. Saca una cajita y abre la cerradura. Y quizás está en un pedacito de su media. Ella la saca. La sacude. Allí está todo su sustento. Eso es todo lo que ella tiene. Pero ella está lista para darlo. Me pregunto si nosotros somos así de sinceros. No la señalen con el dedo a ella. Si ustedes no son así de sinceros. Todo lo que ella tenía estaba dispuesta a darlo. Y ella se los lleva a su seno y ella... Su corazón está lleno de gozo. De repente algo le es presentado a ella. Mira, él es un profeta. Yo creo que él es un profeta. A mí no me interesa lo que el rabí diga, lo que el cardenal o el obispo diga. Yo creo que él es de quien Moisés habló. Yo creo que él es el profeta que nos iba a visitar en esos días. Y él siendo profeta, él sabrá de dónde obtuvo yo ese dinero. Él sabrá los medios que usé para obtener este dinero, pero esto es todo lo que tengo. Párrafo 63. Seguro que él los conoce a ustedes. Él les puede decir desde este púlpito ahorita todo acerca de ustedes. Sí, señor, ¿lo creen? La congregación dice amén. Yo puedo probárselo a ustedes. Amén, perdónenme. Él sabe de lo que ustedes están hechos. Él sabe que estas palabras algunas veces los chamusca. Él sabe todo en cuanto a ustedes. Pero eso era todo lo que ella tenía.
Eso es todo lo que Él espera de ustedes. Solo denle su todo a Él, todo su corazón, voluntad y popularidad, posición social. Pongan todo eso en Él. No importa lo que hayan hecho. Pero ella dijo, esta es mi única oportunidad y yo lo voy a aprovechar. Quizás sea la última oportunidad para ustedes. Más vale que la aprovechen mientras están en esta convención. No se vayan a casa sin ella, pues yo creo que ustedes lo van a ver a Él moverse de la misma manera. Él ya se está moviendo. Ustedes lo van a ver a Él de una manera más grande que esta. Ustedes van a ser su palabra hecha manifiesta. Fíjense, y ella dijo, es todo lo que tengo, así que es todo lo que puedo dar. Eso es todo lo que Él espera. Hermano Branham, yo soy, a mí no me interesa lo que usted sea, lo hipócrita que haya sido, lo buen miembro de iglesia que sea, lo centurión que usted pueda ser en esta mañana delante del pueblo. Simplemente dé lo que usted tenga, eso es todo lo que Él espera, Él aceptará eso. 64. Ella va por la calle. Dijo, bueno, es fácil, iré porque allá hay algo dentro de mí diciéndome que lo haga. Esto es cuando es real. No cuando usted lo está fingiendo, sino algo real. Ahí viene ella por la calle y mira alrededor y recuerda que Lavinsky tiene la mejor tienda de perfumes en la ciudad. Así que ella entra. La campanita suena y uno se levanta. Mira para ver quién es. Bueno, ¿qué es lo que quieres? Respondió como uno de estos hombres antes que ellos llegaran a ser hombres cristianos de negocio. Eso es ser mal negociante. ¿Qué quieres? A mí no me gusta que una persona como esa esté en mi tienda. Yo quiero lo mejor que usted tenga. ¡Oh, qué cosa! ¿Lo mejor que yo tenga? Sí, es para una cierta persona. Es para una ocasión especial. Párrafo 65. Así es como lo queremos. Lo mejor que se pueda obtener. Lo mejor que podamos dar. No solo 3 minutos al día en oración, sino lo mejor que ustedes puedan dar. ¡Oh, yo quiero lo mejor que usted tenga! Bueno, él sabía que una mujer como esa realmente no tenía el dinero suficiente para comprar eso. Así que ella quita el nudo de su mediecita y dijo, ¿cuánto cuesta el mejor? 20 piezas, eso es el mejor que tengo. Ella quita el nudo de su mediecita y el dinero suena. Oh, por supuesto, eso es diferente. Se dice que no hay ganancia en mantener a José en la tierra. Él está lista para ganar dinero. Ustedes saben, así que él va allí y lo cuenta. Oh, sí, exactamente 20 piezas de denarios romanos. Eso es lo que costaba. ¿Qué vas a hacer con esto? Oh, esto es para una persona especial. Párrafo 66. Él entonces extiende su mano al estante y le da a ella el frasco de alabastro. Ella la pone en su seno. Regresa otra vez, mira allá adentro, ve al fariseo y a todos ellos parados alrededor en una tal conglomeración de pompa. Y ve a Jesús todavía sentado allí con los pies sucios. Nadie le había prestado atención a él. ¿Cómo voy a entrar? Ellos me echarán fuera cuando entre por la puerta. Pero ustedes saben, había algo dentro de ella diciéndole a ella que entrara. Ella quería hacerle un servicio a Jesús. Y si ustedes le quieren hacer un servicio a Jesús, no hay suficientes obispos y cardenales en la tierra que los detengan de entrar en su presencia. ¡Correcto! No hay suficientes denominaciones de hipócritas en el país que los detengan, ni suficientes demonios en el infierno que les impidan a ustedes entrar si ustedes lo quieren hacer un servicio a Jesús. Ahí viene. Ella da la vuelta sigilosamente, ve al guardia de la puerta voltear su espalda. Pasó a hurtadillas por la puerta. Allí avanza muy rápidamente. Eso es correcto. Cuando usted entra, vaya directamente a él. No pierda el tiempo. No empiece a hablar para ver lo que esto dice. Y lo que dice esta organización. Y lo que esa diga. Vaya directamente a Jesús. Llegue a Jesús. No ponga atención a lo que digan los demás.
vaya a él rápidamente. Párrafo 67, por último. Así que ella se acerca rápidamente. Ella se paró, dice la Biblia, detrás de él. Ella empezó a pensar, oh, yo estoy en la presencia de Dios. Un sentir extraño siempre viene sobre ustedes cuando vienen con esa actitud. Pero si ustedes vienen con la actitud que tenía ese fariseo, tendrán el mismo sentir que él tenía. No hay nada en ese hombre. Pero solo vengan con esa actitud que ustedes quieren ver a Jesús y vean la clase de sentir que viene sobre ustedes. Dejen que ese viejo corazón se derrita dentro de ustedes esta mañana hacia él. Escuchen su silbo apacible y delicado. Habrá una actitud diferente. Ella se acerca sigilosamente. Él estaba sentado allí. Ella pensó, oh, estoy tan nerviosa. No sé qué hacer. Si me pongo delante de él, quizás él me pudiera correr de aquí. ¡Oh, qué! Bueno, yo no soy nada. Yo no soy nada de todas maneras. Miren, cuando ustedes empiezan a pensar que no son nada de todas maneras. Si ustedes tienen miedo de que vayan a arruinar su prestigio, entonces vale más que no se acerquen en primer lugar. Yo no soy nada para empezar. Amén. Gloria a Dios. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado El hombre más vil que conozco, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 27 de enero del año 1962. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 68 al 77. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, el hombre más vil que conozco. Párrafo 68. Así que ella rápidamente se puso enfrente de él y lo miró. Entonces ella estaba cerca. Así es, ¿cuán cerca ustedes quieren llegar? Ustedes quieren llegar solo para mirarlo a él de más cerca. Quizás ustedes lo están mirando a él de muy lejos. Ustedes lo están mirando a él muy allá en el pasado, desde hace 2000 años. ¿Qué de él en esta mañana? Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El mismo poder, las mismas señales, las obras que yo hago, vosotros las haréis también. El hermano Demos hace un rato la citó de la versión King James. Aún mayores haréis, pero la traducción correcta, y cualquiera lo sabe, es aún más haréis, no mayores. Ninguno pudiera ser mayores, pero sí más de las mismas obras grandes. Él resucitó a los muertos y detuvo a la naturaleza. Nada mayor se pudiera hacer, pero sí más. ¿Por qué? Porque él está en su Iglesia Universal, la gran Santa Iglesia Católica Apostólica de Pentecostés, alrededor del mundo. Jesús, en cada miembro. En ese entonces él estaba únicamente en un solo hombre, o sea, Dios. Pero ahora, Dios está en toda su iglesia. En esta misma hora, gente está siendo sanada. En este mismísimo minuto, gente está recibiendo el Espíritu Santo. Si él estuviera parado únicamente aquí, solo, en la forma de un hombre como él estuvo en aquel entonces, él únicamente le pudiera estar hablando a esta audiencia. Pero ahora, él le habla a todo el mundo por medio del Espíritu Santo. 69. Así que, allí estaba ella en su presencia. Ella se puso delante de él. Puedo ver esos ojitos mirarla a ella. Y el corazón de ella estaba a punto de desfallecer. Allí está el hombre que perdonó a aquella mujer y conoció su corazón. Él sabía de aquella mujer de Samaria, de Sicar. Él sabía que ella tenía 5 maridos. Y sabe lo culpable que yo soy. Él lo sabe.
Él sabe lo culpable que son ustedes. Él sabe lo vil que somos cada uno de nosotros. Él nos conoce. Ella lo miró a él en la cara y reconoció eso. Miren, ella no miró al fariseo, ni miró la lista para ver cuántos miembros pertenecían a la iglesia, para ver si ella se uniría o no. Ella miró a Jesús. Ella se sintió culpable y no pudo contener más sus lágrimas. Y miró hacia abajo, a los pies de él, y las lágrimas empezaron a caer en los pies de él. Ella estaba muy avergonzada. Se postró de rodillas. Él la vio. Ella no podía contener más sus lágrimas. Hay algo al respecto, que cuando ustedes se acercan a Jesús, ustedes empiezan a llorar, no con una fría. Para mí no tienen valor esas confesiones almidonadas y frías y el poner su nombre en un libro y unirse a la iglesia. Ustedes tienen que morir a sí mismos y nacer de nuevo. 70. Y las lágrimas empezaron a caer en los pies de Jesús. Y ella no tenía nada con qué enjuagarlos. Así que, con su cabeza inclinada, llorando, sus hermosos rizos que ella tenía peinados así arriba de su cabeza, ustedes saben, cayeron. Ella empezó a regar sus pies con sus lágrimas y a enjuagarlos con su cabello. Algunas de nuestras hermanas pentecostales, al cortarse todo su hermoso cabello, se tendrían que parar de cabeza para obtener el cabello suficiente para regar sus pies, para enjugarlos, ¿correcto? Pero ella, aún en su condición, no la condenen. Ella tomó su cabello y empezó a enjugar sus pies. Ella alzó sus ojos. Oh, si él hubiera movido un pie, si él hubiera pestañeado, ella de inmediato hubiera salido de allí. Pero Jesús, cuando ustedes están tratando de hacer algo para él, él sencillamente los dejan que lo hagan. Yo amo eso. Él simplemente se quedó quieto y la miró. Y ella trató de decir yo, y enjugando sus pies, qué hermosa agua con qué regar sus pies, lágrimas de arrepentimiento. Fue mejor lo que él pudiera haber obtenido de ese fariseo, de las aguas denominacionales hechas por sí mismo. Él estaba recibiendo aguas de arrepentimiento. Sus grandes lágrimas saladas caían en sus pies. Ella regaba y enjugaba sus pies con su hermoso cabello, diciendo, oh, no lo puedo expresar. Ella estaba yo, y enjugando sus pies. Entonces llegó el momento que ella, oh, no lo puedo expresar. ¡Qué cosa! Jesús solo la observaba. Al poco rato, ella sacó el frasco de alabastro. Le daba vergüenza poner de pie y derramarlo sobre su cabeza. Ella pensó, si tan solo me puedo sentar a sus pies, eso bastará. Algunos de ustedes quieren ser importantes. Estar a los pies de él basta para mí. Su palabra es suficiente. Mientras yo sepa que estoy en él y que su palabra está en mí, eso me basta. Cuando yo llegué allá, si solo puedo poner mis manos en sus pies, eso me bastará. Eso estará bien. Eso es todo lo que pido. Yo pienso que de esa manera nos sentimos todos, lavando sus pies con lágrimas de agua de arrepentimiento. Con eso es que él quiere que laven la tierra que esté en él, con arrepentimiento, no con penitencia, sino con arrepentimiento. Amén. 72. Lavando sus pies, enjugándolos con su cabello. Luego ella nerviosamente metió su mano, tomó el frasco de alabastro y lo golpeó. Estaba muy nerviosa y lo quebró en un extremo.
y lo derramó todo sobre sus pies y estaba muy nerviosa. Y luego ella otra vez empezó a enjugar sus pies. El hermano Branham hace unos sonidos de besos. Yo quiero. Y levantó la mirada. Ella se fijó entonces que sus pies no estaban en ella. ¿Qué estaba sucediendo todo ese tiempo en el salón? No se hacía ni un solo movimiento. ¿Qué estaba pasando? Todo se detuvo. Oh, yo puedo ver a ese fariseo engreído, el pícaro más vil del país. Oh, él está sonrojado. Él fue muy humillado. Alguien dijo, amén. Bueno, si alguien dijera amén en su iglesia, él diría, usted lo perturba a él. Un poco del poder de Dios. Si sucede que dice una palabra, él cometió un error en alguna parte y dijo, Jesucristo vino a salvar pecadores. Y si alguien dijera, gloria a Dios, ¿ujieres? Sáquenlos. Sí, ellos me perturban, pero ellos me perturban a mí cuando no lo dicen. Así que allí él fue humillado, demasiado. Él fue muy humillado. Él lo estaba mirando a él y él dijo entre sí, haciéndole señas a esos cardenales, ¿ven ustedes? Se los dije. Si ese hombre fuera profeta, él sabría qué clase de mujer es esa. 73. Claro que él lo sabía. Ella estaba millones de veces en mejor condición que él, aunque él era un miembro de iglesia. Ella era una prostituta. Vergüenza deberían de tener ustedes, miserables, pobres miembros de iglesia, que no saben más de Dios que eso. Humillado, dijo, yo se los dije, ¿ven? Si él fuera profeta, él sabría eso. Él no es profeta. Pero Jesús podía discernir sus pensamientos. Así que él se levantó. La mujercita se quedó allí, su cabello colgándole sobre sus hombros, como hasta la cintura. Las lágrimas le habían marcado su rostro al rodarle, y la grasa estaba por toda su boca de besar sus pies, grandes y hermosos ojos cafés. Me pregunto, ¿qué va a decir él? Él baja la mirada hacia ella. 74. Él dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Oh, pobre hipócrita, miserable, engreído, profesando ser un siervo de Cristo. Una cosa tengo que decirte. Tú me invitaste a venir aquí y yo vine. Yo dejé mi itinerario ocupado. Él siempre lo deja, correcto. Él vino aquí. Él está aquí ahora, seguro. Yo dejé mi itinerario ocupado porque tú me invitaste a venir. Y cuando llegué a la puerta, tú no lavaste mis pies. Tú no ungiste mi cabeza. Y tú nunca me diste un beso de bienvenida. Pero esta mujer, desde que ha estado aquí, no ha hecho nada sino regar mis pies con lágrimas y enjugarlos con sus cabellos. Ella me ungió. Ahora, ¿qué va a hacer él? Allí está ella parada, sus grandes ojos mirándolo a él. ¿Cuál es el veredicto? Oh Dios, permite que ese sea mi veredicto. Permite que eso sea lo que yo oiga cuando trate de hacerle a él un servicio. Aunque tenga que decir cosas a mi gente que me hace pedazos por dentro, pero de todas maneras tengo que hacerle a él un servicio. Está escrito en la palabra. Yo debo hacerlo. Nosotros debemos hacerlo, hermanos. Sin importar cuál sea el precio, nosotros tenemos que hacerlo. Es un servicio que Dios requiere. Prediquen la palabra. Amén. 75. Mírenla, ella estaba pasmada. ¿Qué va a hacer él, condenarme? Entonces él miró y dijo, y yo le digo a ella,
que sus muchos pecados le son perdonados. Sus muchos pecados le son perdonados. Amén. Ese es el veredicto que yo quiero oír. Yo quiero tratar de hacer la obra de Dios toda mi vida. Ustedes quieran tratar de hacer lo mismo. Y al final, el veredicto será la misma cosa. Amén. Tus muchos pecados te son perdonados. Inclinemos nuestros rostros por un momento. 76. Nosotros lo hemos invitado y él ha venido. En todas las iglesias esta semana, estando con mis hermanos, hemos orado. Jesús, ven a estar aquí. Yo me paré en la cumbre de la montaña sur el otro día y le dije a mi esposa, mira, allá abajo, por todo ese valle, ¿cuántas veces en la última hora el nombre de Dios ha sido tomado en vano? ¿Cuántos adulterios fueron cometidos desde anoche en ese valle? Ella me dijo, Billy, bueno, ¿por qué viniste aquí entonces? Yo dije, cariño, pero allá, por todo ese valle grande de Maricopa, que un día no era nada sino cactos y lagartijas, ha habido muchas oraciones que han subido en las últimas 24 horas. Verdaderos santos de Dios, nacidos de nuevo, están orando para que el pecador venga a esta convención. Y él ha venido. Él está aquí. Yo sé que él está aquí. Hagámosle bienvenido con nuestras lágrimas provenientes de nuestros corazones endurecidos y fríos. Lavemos sus pies esta mañana. Digámosle que lo amamos, que le vamos a servir de ahora en adelante. Oigamos ese gran veredicto eterno. Tus muchos pecados te son perdonados. Voy a hacerles una pregunta solemne. Quiero que lo hagan de corazón. Si hay hombres y mujeres aquí, lo cual sí hay, que no han vivido bien para con Dios y les gustaría oír el veredicto que esa mujer oyó ese día. Tus muchos pecados te son perdonados. ¿Levantarían sus manos? Miren, no mire nadie. Permítanme a mí y al Señor mirar. Levanten su mano. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga por todas partes. Ahora, miembros de iglesia, ustedes aquí que saben que no han nacido de nuevo, y sin embargo Jesús está aquí. Ustedes saben que estarían avergonzados si sucediera que él los hiciera a ustedes gritar alabándole, o si los hiciera testificarle a alguien. Levanten la mano y digan, Jesús, lo siento. Yo quiero ser un verdadero cristiano nacido de nuevo. A partir de hoy, levanten la mano. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje titulado El hombre más vil que conozco, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 27 de enero del año 1962. Hermana Erika, por favor, en los párrafos 78 al 87. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, El hombre más vil que conozco. Párrafo 78. Ahora, algunas de ustedes mujeres pentecostales con el cabello cortado, vergüenza debería darles. Miren, ustedes saben que están mal. Si ustedes no lo sabían hasta hoy, ahora lo saben. ¿Están ustedes avergonzadas de eso? Si es así, levanten las manos. Que nadie mire. Dios le bendiga. Se requiere ser una verdadera dama para hacer eso. Dios le bendiga. Correcto. Dios le bendiga. Seguro que ustedes están avergonzadas. Seguro que ustedes están avergonzadas. ¿Me quieren decir que ustedes tienen el cabello cortado y no se avergüenzan de ello? ¿Están tratando de agradar al hombre en vez de a Dios? ¿No comprenden ustedes que mientras no, que ustedes nunca, desde este día en adelante, serán capaces de ir más adelante con Dios? Esta es la cosa que ustedes pasan por alto. Esto aquí mismo.
Dicen ustedes que tienen el Espíritu Santo, que danzan en el Espíritu Santo y hablan en lenguas. Ustedes han puesto mucho su confianza en eso, en vez de en ese silbo apacible y delicado. Ustedes pueden tener emociones mentales, pero su vida prueba lo que ustedes son. ¿Pueden ustedes obtener uvas de una planta de calabaza y pepino de una planta de sandía? Ustedes saben que están mal. Levanten sus manos. Sean lo suficiente dama para hacer eso. Muchas de ustedes no han levantado su mano. Muchas de Dios les bendiga. Ahora, hay un montón de ellas. Ustedes, hombres que permiten, algunos de ustedes, predicadores, vergüenza les debería dar. Ustedes, predicadores del Evangelio completo, que permiten que sus esposas hagan una cosa como esa, vergüenza les debería dar. Dios tenga misericordia de su alma, hermano, por no tener la decencia suficiente para predicar el Evangelio. ¿Le tiene miedo a ella? 79. ¿Qué de algunos de ustedes que fuman cigarrillo, que todavía reclaman ser pentecostales, que todavía toman un trago social con el patrón? ¿Alguno de ustedes, hombres de negocio, que todavía no han renunciado a sus cosas del mundo? Ustedes quieren, ustedes tienen que beber un traguito social en Navidad. Vergüenza les debería dar, vergüenza les debería dar. ¿No saben ustedes que Jesús los va a condenar en aquel día? Ustedes saben que están mal. Algunos de ustedes aún han pasado por alto la palabra en estos últimos días. Las iglesias se están volviendo informales. Algo anda mal. Su congregación no se parará por... Yo sé que algunos de ustedes predicadores son inocentes. Ustedes vayan allí y predican la palabra tan duro como pueden. Esa congregación, preséntesela, hermano. Dios los hará responsable a ellos. 80. Algunos de ustedes no lo han amado a él como deberían. Algunos de ustedes son verdaderos cristianos honorables y no lo han amado a él como debería. Y ustedes saben que son culpables. Ustedes no oran lo suficiente. Yo voy a levantar mi mano ahora. Yo no oro lo suficiente. Yo estoy avergonzado de mí mismo. Yo estoy avergonzado de mi vida. Yo le pedí a él que viniera a esta reunión y estoy avergonzado de mi vida delante de él. Yo me incluyo con ustedes. Estoy avergonzado de mi vida delante de Jesús. Bendito sea Él. Él vino desde el cielo esta mañana para visitarnos. Vino a nosotros para conversar, para hablarnos. Él nos está hablando ahorita. Ese pequeño silbo apacible, delicado en nuestro corazón. Pudiera ser que no haya vientos recios soplando. Nosotros hemos tenido mucho de eso. Velemos nuestros rostros en esta mañana con vergüenza. Yo estoy avergonzado de reclamar ser pentecostal con la vida que vivo. Estoy avergonzado de no tener más poder en su presencia. Estoy avergonzado de no ser un mejor ejemplo de un cristiano delante de mi familia. Jesús, ten misericordia de mí. Dios, yo no estoy sin falta. Yo también necesito corrección y tu Espíritu Santo me está hablando. 81. Queremos hablar contigo, Señor. Queremos que tú nos perdones. Nosotros queremos ser verdaderos pentecostales, Señor. Queremos ser verdaderamente llenos con el Espíritu. No nos avergonzamos de las lágrimas. No nos avergonzamos de ti de ninguna manera. Y esta mañana tú nos has visitado y nosotros queremos lavar tus pies. Queremos entregar nuestras vidas a ti. Nosotros queremos ser cristianos verdaderos. Queremos el fruto del Espíritu en nuestras vidas, mansos, bondadosos, amándonos uno a otros, perdonándonos uno a otros. Dios nos perdone a nosotros en Cristo. Nosotros queremos ser como Él. Él fue nuestro ejemplo. Todos los que tienen ese deseo en sus corazones, que les gustaría inclinar sus rostros esta mañana en su presencia, sabiendo que nosotros también somos culpables, que les gustaría lavar sus pies también, ¿se pondrían de pies quietamente ahora? Dios le bendiga. Mi esposa solía cantar una alabanza. Querido Jesús, te amo, te amo. Si alguna vez te amé, querido Jesús, es ahora. Inclinemos nuestros rostros ahora, todos. 82. Nuestro Padre Celestial, nosotros hemos sido tan indiferentes hacia ti. Te hemos tratado mal. Hemos tratado mal la causa. Hemos sido indiferentes. Una mujer empieza a clamar,
Yo oro por esa pobre mujer en estos momentos, que el diablo se le está tratando de llevar. Ve tras ella, Espíritu Santo, no la dejes sola, ve tras ella, Jesús, ese diablo clamando que él salga en el nombre del Señor Jesús, que esa pobre alma perdida sea salva. Lo sentimos, Señor, muévete sobre nosotros con tu Espíritu Santo, llénanos con la bondad de Dios, derrama tus bendiciones, Señor. Estamos lavando nuestros corazones con el agua de la palabra, entra a nuestras vidas. Señor, siéntate en nuestras mesas, siéntate y cena con nosotros hoy. Señor, te aceptaremos a ti ahora como nuestro Salvador. Te tomaremos como nuestra guía y nuestro Rey. Y permite que el Espíritu Santo bañe nuestras almas en su presencia, dándonos amor y misericordia y entendimiento. 83. Que todo ministro tome un nuevo agarre, que los hombres de negocio que está organización, que todo miembro de iglesia, toda persona aquí sienta a Jesús tomar su lugar en el corazón de ellos en este momento. Concédelo, Señor. Te amamos y te entregamos nuestras vidas. Te damos la bienvenida a la convención. Vamos a bautizar a la gente aquí esta tarde. Vamos a hacer llamamiento al altar. Te vamos a alabar con alabanzas. Te vamos a alabar con la palabra. Te vamos a alabar con todo lo que tenemos para darle a saber a la gente que no nos avergonzamos del Evangelio de Jesucristo, porque es poder de Dios para salvación. Amén. 84. Nos iremos de aquí viviendo vidas diferentes porque tú nos visitaste. Nosotros no trataremos de ser como aquel fariseo. Nosotros sabemos que tú eres el rey de los profetas. Tú eres el Dios profeta que habla en nuestros corazones ahora. Y te pedimos que disiernas nuestros corazones y nos reveles nuestras causas que están impidiendo el gran movimiento de Dios en este último día. Que desde aquí salgan ministros ungidos, hombres ungidos y mujeres ungidas, con tal inspiración en ellos del amado Señor Jesús, a tal grado que estalle un avivamiento por todo el continente. Concédelo, Señor. 85. Sabemos que tú has venido a nuestra invitación y te vamos a hacer tan bienvenido como sabemos hacerlo en la vida de cada uno. Permaneceremos firmes con esa bendición en nuestro corazón, Señor, diciendo que te amamos, Señor Jesús. Te bendecimos. Tú estás por encima de toda organización. Tú estás por encima de las cosas del mundo. Tú estás por encima de nuestras vestir. Tú estás por encima de todo. Tú eres Dios, tú estás por encima de nuestras emociones. Tú eres Dios y te amamos con todo nuestro corazón. Recíbenos, oh Señor, mientras levantamos nuestras manos a ti para darte alabanza. El gran Rey de Gloria está sentado en nuestro medio en esta mañana. Te alabamos y nos encomendamos a ti en el nombre del Señor Jesús. Bendecimos a esta gente. ¿Le aman? La congregación dice, amén. Consagran de nuevo sus vidas a Él, hombres y mujeres, levanten sus manos y digan, Jesús, yo también oré que tú vinieras a esta convención. Ahora me consagro a ti. Desde esta hora en adelante, permíteme ser completamente tuyo. Que mi caminar, mi hablar y mi asociación pruebe que yo estoy sellado por el Espíritu Santo, por la manera en que vivo, hablo y camino. 86. Tienes un tono en el piano. Yo le amo. Le dicen, lo dicen de veras. Digan, amén. Si es así, la congregación dice, amén. ¿Realmente aman esta expresión para Jesús mientras la cantamos juntos? Todos juntos a la manera antigua ahora. Yo le amo, porque Él amó a mí primero. Todos juntos ahora, cantémoslas. Yo le amo, porque Él me amó a mí primero y me compró mi salvación. Hay tantos que ni siquiera los pueden contar. Las mujeres. 87. Esperen un momento, solo para relajarnos. Continúe tocando. Satanás había interrumpido a la mujercita. La sacó del edificio. El Espíritu Santo la agarró allá afuera y la trajo de regreso. Ella está en la reunión ahora, relajada. En mi nombre echará fuera demonios. El poder está en la dulzura y la humildad. Eso es lo que hace que las cosas sean grandes, porque es humilde y dulce. ¿No le aman? La congregación dice, amén. Miren, todos juntos,
otra vez con nuestros ojos cerrados y nuestras manos levantadas hacia el cielo con todo su corazón. Yo, la hermana Branja, habla con alguien. Dios le bendiga ahora. Ella estaba yendo. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, de esta manera hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje, El hombre más vil que conozco, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 27 de enero del año 1962. Que quede guardado en cada uno de vuestros corazones. Amén, hermanos y hermanas. De inmediato vamos a continuar con este glorioso compañerismo. Esta es la lectura de nuestros mensajes de nuestro profeta Elías, William Marion Branham. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula La incredulidad no estorba a Dios. Predicado también en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, día 28 de enero del año 1962. Iniciamos de nuevo mensaje. Párrafo 1 dice, el Señor les bendiga. Ustedes saben, está escrito en la palabra, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Este lugar encantador, esta atmósfera encantadora, este pastor encantador y este coro, una iglesia tan bonita. Yo no sé por qué habría algo que faltar esta mañana de todo lo que necesitamos. En verdad aprecié esa alabanza. Dios es suficiente. ¿No es eso hermoso? La cantaron muy bien y con voces consagradas y me gusta eso. A mí me gusta algo que es real, que no tenga nada, ustedes saben, de fingimiento. Ustedes no tienen, a mí me gusta el buen cantar, pero yo sencillamente no soporto una voz demasiado educada. Ustedes saben, yo lo... La sostienen hasta que la cara se les pone azul. Y ustedes saben, y hacen como gárgaras o gorgoritos o algo. Y eso no es cantar. A mí me gusta el cantar como ese, que verdaderamente proviene del corazón. El buen cantar pentecostal, chapado a la antigua. Párrafo 2. Hermano Fritz Sodman, ¿está usted aquí en alguna parte? Él es uno de mis síndicos. Mire, por todo este lugar, de esta manera me gustaría que se construyera nuestra iglesia, con todos estos salones de escuela dominical y lo demás aquí atrás, de esa manera. Me gusta eso. Subiendo hace rato, lo noté. Nosotros estamos en proceso de construir una iglesia nueva y a mí me gusta esta. Me gustan esos asientos y de la manera que están puestas las alfombras. Se ve bien. Yo no estoy diciendo esto tanto como un cumplido, sino que simplemente estoy diciendo la verdad. Me gusta eso, sencillamente me gusta. Párrafo 3. Pienso que esta es donde debía haber estado primero. Llegué como unos 10 días tarde. Ese soy yo. Por lo general llego tarde. Pero hay dos cosas que he aprendido esta mañana. Que esta es una de las iglesias de Dios de Cleveland, Tennessee. Esa gente ha sido una bendición para mí alrededor del mundo. Recuerdo que tuvimos un pequeño problema cuando al principio nos conocimos. Hace algunos años, el hermano Gordon Lindsay, el cual está asociado con las Asambleas de Dios, él me envió a Chattanooga y él dijo que ellos iban a tener una reunión allá y que tenían un auditorio grande. Así que envié al hermano Baxter, el cual iba a hablar por mí en esa ocasión a Chattanooga. Y él me llamó. Él dijo, hermano Branham, tenemos un auditorio aquí con capacidad para 6,500 personas. Tenemos una sola iglesia que nos patrocina. Y es una iglesita en un sótano. En un sótano, probablemente con solo como unos 35 miembros. Dijo, eso está bien, dijo, pero eso es todo lo que nos patrocina.
Párrafo 4. Y yo dije, bueno, yo estaré allí mañana. Y me fui en avión y a la mañana siguiente tuve el privilegio de hablar con el colegio Lee. Ese es uno de los colegios grandes. Y, oh, qué fino cuerpo estudiantil era ese. Y a la siguiente noche, cuando ellos llegaron, estaban haciendo fila en la calle. Ellos ni siquiera pudieron conseguir lugar en ninguna parte para sentarse. Ellos realmente vinieron a rescatarme. Teníamos todo ese auditorio con solo una iglesia pequeñísima patrocinando y todos ellos se reunieron y verdaderamente disfrutamos de unos momentos gloriosos. Y ese fue mi primer contacto directo con el cuartel general de la Iglesia de Dios. Me gusta ese nombre, la Iglesia de Dios. A mí me gusta ese como nombre y yo los aprecio mucho. Ustedes conocen, me imagino, al hermano David Lifterby, y él es un amigo muy íntimo mío. Él va a mi casa todo el tiempo. Nosotros disfrutamos compañerismo uno con el otro allá. Él acaba de construir una iglesia nueva y yo tuve el privilegio de dedicarle al Señor recientemente. Párrafo 5. Y así que estamos contentos de estar hoy aquí en esta fina atmósfera de adoración. Y aprecio mucho la asistencia de estas iglesias desde que hemos estado en la ciudad y por todo el valle en Maricopa, tal compañerismo hermoso. El otro día dije que pienso que la palabra Phoenix significa algo que ha surgido de la nada. Ahora, eso pudiera ser la expresión incorrecta, pero yo pienso que es algo de esa índole, que esta ciudad fue construida aquí en el desierto, aquí en medio de un desierto, así que surgió de un caos. Y hace algunos años yo vine a la ciudad, hace unos 10 o 15 años, y las iglesias como que estaban peleando unas con otras. Uno difícilmente podía conseguir. Ellos decían, bueno, si este grupo va a cooperar, no cuente con nosotros. Ve. Y así que, pero ahora me estoy dando cuenta que hay otro Phoenix que se ha levantado. Tal hermandad de compañerismo entre los hermanos. Todas las iglesias unidas. Me fijo noche tras noche en los lugares. ¿Cómo la? Párrafo 6. Miren, es un poco difícil para nuestro hermano precioso aquí porque es domingo en la mañana que estamos aquí y yo, nosotros siempre hemos dicho que toda persona debería estar en su puesto del deber el domingo en la mañana. Yo pienso que cada vez que ustedes tengan servicio, su propia iglesia debería ser su, ese es su puesto del deber. Ese es su puesto en donde ustedes deberían quedarse. Yo siempre he pensado eso en mis campañas. Yo por lo general los cancelo el domingo en la tarde para que tengo el servicio el domingo en la tarde para que no estorbe las iglesias del domingo. Y luego envío a todos los delegados que han llegado de todo el país para que vayan a las diferentes iglesias para cooperar. Eso es tener compañerismo. Yo amo eso. Párrafo 7. Y miren, estar aquí hoy y disfrutar de estos momentos de compañerismo justo antes de salir hacia la parte final, hasta donde yo sé en los servicios de los hombres de negocios del Evangelio completo, y estamos esperando, creyendo que Dios se encontrará con nosotros esta tarde allá y nos ayudará a traer algo que será de beneficio, porque allí entre esa gente hay episcopales, católicos, luteranos y todo lo demás. Y estamos confiando que quizás Dios se moverá de tal manera que muchos lleguen. Párrafo 8. Me gustaría decir esto ahora. Yo nunca en mi vida me he sentido más en casa al estar parado aquí. Así que, ¿se han fijado ustedes en el compañerismo de los hombres de negocio del Evangelio completo? Que ellos están trayendo dentro, aparentemente, como el mundo ecuménico a los episcopales y a los presbiterianos. ¿Ven ustedes el hambre? Y la iglesia de Cristo, cientos de ellos se reunieron anoche en Dallas para buscar el bautismo del Espíritu Santo, los que me han hecho la guerra por todo el país sobre sanidad divina, y a ustedes, hermanos, y ahora ustedes ven, pero yo creo que desde que ellos han empezado a ver nuestro compañerismo, nuestra unión, y que Dios está con nosotros, no pueden decir nada en contra, porque está sucediendo. Eso es todo. Y yo pienso que eso es maravilloso. Párrafo 9. Pero ahora a la iglesia de Dios viviente, a todos aquellos que están en Cristo, me gustaría hacer esta pequeña declaración. ¿Comprenden ustedes la hora? Hay tanta gente cuando uno se mete entre hombres así y entre gente de las diferentes iglesias que no es lo que es suficiente espiritual para captar el discernimiento de ellos. Ven, ellos no lo comprenden. A ellos les gusta reírse y alabar a Dios y gritar en el gozo del Señor.
Eso está bien, pero llegar al asunto y darse cuenta de dónde proviene eso, bien, llegar al asunto y comprender lo que eso significa, todo está en orden en Dios. Él está justo a tiempo. Párrafo 10, por último. En una ocasión yo estaba predicando sobre el tema del onceavo mandamiento, o mejor dicho, de la bienaventuranza olvidada. En el capítulo 11 de Mateo, el versículo 6, dice que Juan envió a sus discípulos para averiguar, para preguntarle a Jesús si realmente era el Mesías o no. Y Jesús nunca le dio a Juan un libro de cómo comportarse en la iglesia, o mejor dicho, de cómo comportarse en la cárcel, o cosas así. Él solo dijo, quédense hasta que el servicio termine y luego tomen ustedes su propia decisión. Bien. Amén, hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Hemos iniciado la lectura de un nuevo mensaje titulado La incredulidad no estorba a Dios, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 28 de enero del año 1962. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 11 al 20. Mensaje, la incredulidad no estorba a Dios. Párrafo 11. Entonces sucedieron algunas cosas y cruzaron al otro lado del monte, como ellos lo hicieron. Y él empezó a decir, ¿qué salisteis a ver? ¿Qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Dijo, esos están en los palacios de los reyes. ¿Salisteis a ver a un profeta? Dijo, más que profeta. Y él empezó a elogiar a Juan. Después que Juan había dicho de él la cosa más baja que él pudiera, casi la peor cosa que él pudiera haber dicho acerca de Jesús, fue cuestionarlo después que él lo había presentado. Pero entonces Jesús se volteó, sabiendo que Juan era exactamente el espíritu de Elías. Ambos salieron reprendiendo tan duro como podía, y cortando y dejando que las astillas cayeran donde quisieran caer. 12. Y luego, ¿se fijaron ustedes? Inmediatamente después del ministerio de Elías con esa Jezabel y toda la gente tratando de tomar el modelo de ella y todo, ¿cómo es que él debe haber golpeado y cortado para presentar el evangelio en ese día? Luego, finalmente, después que él probó que Dios era Dios y Dios descendió y vindicó que él era Dios, entonces él tuvo una crisis nerviosa. Él salió y se sentó debajo del enebro y quería morir y oró para que Dios le quitara la vida. Y 40 días y noches él estuvo allá en el desierto vagando y Dios lo encontró metido en una cueva en algún lugar. 13. ¿Se fijaron ustedes que Juan vino de la misma manera? ¿Se fijaron cómo vino él? Vino de la misma manera, cortando y golpeando y diciendo, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y eso finalmente causó que le cortaran la cabeza. Y cuando lo metieron a la cárcel, tan pronto como él había probado que era Dios y lo había presentado diciendo, este es el Mesías, yo creo que era en las edades primitivas de Pember, o uno de los grandes escritores dijo que Juan, todos los profetas son águilas, por supuesto. Ellos tienen que subir alto para así ver muy lejos. Y él dijo que su ojo de águila se le empañó en la cárcel. Pero lo que sucedió es que él era exactamente el tipo de Elías. ¿Ven ustedes? Él tenía que tener esa condición trastornadora. 14. Entonces vemos hoy día, ¿comprenden ustedes que todos estos años que hemos peleado por este ministerio, por este bautismo del Espíritu Santo, las bendiciones pentecostales y cosas así? Es triste mientras miramos nuestras iglesias
y vemos que muchos de ellas están apostatando. Pero sin embargo, en medio de eso, miramos aquí y nuestros ojos están, piensen en ese mundo ecuménico entrando, y los presbiterianos y los luteranos, pero miren eso en otro sentido ahora. Si ustedes tienen discernimiento espiritual, y mírenla ahora, eso muestra que estamos aquí. La mismísima hora en la que las vírgenes fatuas vinieron a buscar el aceite y fueron a comprarlo. Allí es cuando el novio vino. ¿Ven? ¿Ven? 10, 15. Cuando vean a los metodistas, bautistas y presbiterianos y lo demás buscando el Espíritu Santo, entonces tengan cuidado. Esa es la hora. Cuando las vírgenes fatuas empezaron a venir, y ellas dijeron, dadnos de vuestro aceite. Les respondieron, miren, vayan ustedes y búsquenlo de la misma manera que nosotros lo conseguimos. Y cuando ellas fueron a buscarlo, fue en esa mismísima hora que el novio vino y la novia fue llevada. Y ellas fueron dejadas afuera, donde está el lloro, el lamento y el crujir de dientes. Me pregunto si mi gente pentecostal tiene los ojos abiertos a tal cosa como esa, para comprender que estamos justo al borde de su aparición. Justamente en cualquier momento, no queda nada más. 16. Nosotros acabamos de estudiar las siete edades de la iglesia en mi iglesia y todas esas cosas. Y bajo la inspiración del Espíritu Santo, viendo cada edad y cómo fueron divididas hasta esta edad de la iglesia de Laodicea. Y vimos a Cristo siendo echado de su propia iglesia y pararse a la puerta tocando para entrar de nuevo en su propia iglesia. Y vimos exactamente el mensaje y lo que acontecería en ese día y cómo las vírgenes fatuas se comportarían y todas estas cosas y eso. Y vimos que todo está preparado ahorita mismo, justo en el rapto pudiera acontecer en cualquier momento. Eso es correcto. Yo estoy tan contento por eso. Todos los que aman su venida. Amén. 17. Alguien dijo el otro día, dijo, hermano Branham, usted asusta a la gente. Yo dije, ¿qué quiere usted decir? Dijo, bueno, al decir que Jesús pudiera venir en cualquier momento. Yo dije, ¿es usted cristiano? Sí, pero, hay mucho trabajo que se tiene que hacer. Yo dije, espere un momento. Dije, el evento más grande que pudiera alguna vez acontecer, que conmueve más mi corazón que todo lo demás, es saber de la venida de Jesucristo. Eso es correcto, pues esto mortal se vestirá de inmortalidad. La vejez desaparecerá. Nosotros seremos hechos a la semejanza del Hijo de Dios y lo veremos a Él tal como Él es. Y por medio no habrá más tiempo, espacio y la eternidad, pues que vaya. Habría algo mal mentalmente con una persona que no amara su venida. Es decir, si usted está bien para, si su alma está bien, entonces está anhelando. 18. ¿Pudieran ustedes imaginarse a un hombre que ha estado ausente de su esposa por años, una esposa amorosa y amable, y sabiendo que en cualquier momento él aparecerá y ella lo va a ver? Y pues todas las expectativas de ella están puestas en verlo a él en ese momento. ¿Ven ustedes? Solo esperando que él aparezca en cualquier momento. O una muchacha que su novia ha estado ausente. Ellos están a punto de casarse. Tan pronto como él llegue, ellos se van a casar. Oh, hermanos, ¿cómo es que ella tiene todo preparado? Hermanos, no hay nada en el mundo que signifique más para ella, sino que ese muchacho aparezca. Eso es todo.
Bueno, de esa manera debería estar la iglesia. Sí, nosotros sencillamente deberíamos amar su venida, ¿correcto? Pablo dijo, me está guardada una corona, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solamente a él, sino también a todos los que aman su venida. A mí me gusta mucho eso. 19. Bueno, fíjense en esto. Yo, la única cosa es que yo soy muy lento para empezar y luego muy extenso para terminar. Y yo estoy muy contento que todos ustedes creen en gracia y que me soportan. Ahora, no tomaremos sino solo un poco de tiempo y aquí en la iglesia. Yo quisiera, si no fuera que les voy a predicar a ustedes y prometí que les iba a predicar, me gustaría oír a este corito cantar el resto del tiempo y oír a la iglesia aquí testificar de la gloria de Dios y de lo que ha estado aconteciendo entre ustedes. Oh, eso sería maravilloso. Yo me quedaría satisfecho con eso, ver que eso sucediera. Ustedes saben, nosotros los ministros muchas veces, especialmente los evangelistas, siempre vamos a la iglesia y solo continuamos predicando. Nosotros nunca logramos sentarnos y calentarnos junto al fuego de la iglesia. Ustedes saben, solo edificar una, ustedes saben, párrafo 20. Igual que ellos reclaman que Pentecostés ahora es algo, mucha gente dice que es algo que una vez fue y que hace muchos años, hace 2000 años, ellos tuvieron un Pentecostés y el Espíritu Santo cayó sobre la gente y ellos hicieron grandes cosas. Bueno, miren, ustedes no pueden calentarse con un fuego pintado, no. Ustedes morirían congelados, ¿ven? Eso es algo que está pintado. Eso es algo que fue. Y si el Dios que estuvo con ellos en aquel tiempo no es el mismo hoy, entonces es como alimentar a su canario con vitaminas para que tenga alas bien fuertes y buenos huesos y muchas plumas y mantenerlo dentro de una jaula. No le hace de mucho provecho que tenga buenas plumas para sus alas si ustedes no lo van a dejar volar un poco. Así que yo pienso que de igual manera deberíamos llegar a un lugar donde dejemos al Espíritu Santo entrar y obrar entre nosotros y hacer algo por nosotros. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. La incredulidad no estorba a Dios. Mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 28 de enero del año 1962. Continuamos, hermana Erika, por favor, en los párrafos 21 al 30. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar este nuevo mensaje, La incredulidad no estorba a Dios, del año 62-01-28. Párrafo 21. Miren, vamos a leer por un momento una escritura y hablarles por un momento. Y luego, como a las 2, tenemos que ir a casa y comer. Y luego regresar. A las 2 yo tengo que estar otra vez en la reunión de los hombres de negocio para hablar esta tarde. 22. Ahora, inclinemos nuestro rostro por un momento antes que oremos. Y me pregunto esta mañana en la solemnidad de este momento, si tenemos una carga en nuestros corazones que nos gustaría que Dios supiera al respecto y quisieran ser recordados en oración, levanten la mano, por favor, que el Señor les bendiga. Dios Todopoderoso y Omnipotente, el infinito que ya existía antes que hubiera un mundo, un átomo o una molécula, allá en la eternidad estaba Él, el gran Yo Soy. ¿Cuánto te damos gracias hoy que tú hayas abierto un camino para nosotros venir a ti y ser capaces de tener una entrevista contigo? Pues fue dicho por tu amado Hijo, el Señor Jesús, nuestro Salvador. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Entonces te pedimos en el nombre de Jesús solo una pequeña conversación contigo, Señor, porque te amamos y queremos expresarnos ante ti.
te amamos porque tú nos amaste. Y si no hubiera sido por ti, no estaríamos aquí al venir en la manera en que llegamos aquí. Entonces Jesús vino a redimirnos de nuevo a este amado Padre. 23. Y en esta mañana te pedimos que a la luz del poder santificador de su sangre, que tú nos limpies de toda nuestra maldad, de cualquier cosa que hayamos hecho, pensado, dicho, que haya sido contrario a ti. Y Dios Padre, sabemos que habría muchas cosas, porque tú eres un gran Dios Santo que aún los ángeles se ven como algo sucio. ¿Dónde estaríamos parados nosotros? Pero hoy tenemos el privilegio de llegar aún más allá de los ángeles, por cuanto Jesús no murió por los ángeles. Los ángeles son siervos, pero por medio de la sangre de Jesús nosotros somos hijos e hijas y llegamos ante tu presencia para decir gracias, Padre, por lo que has hecho por nosotros y por lo que significas para nosotros. 24. Y sabemos que detrás de cada mano esta mañana había un gran deseo. Te ruego, Padre, que tú concedas el deseo de sus corazones. Te damos gracias por este lugar aquí, esta iglesia, esta parte del cuerpo del Señor Jesús, por todos, por su pastor, por sus diáconos, síndicos, por todos los miembros que asisten aquí, por toda la gente que está congregada bajo su techo esta mañana, en este edificio. Te ruego que los bendigas abundantemente. Que esta sea la casa de oración. Como dijo Jesús, está escrito, mi casa, casa de oración será llamada. Que de aquí salgan ministros a todas partes del mundo. Que el rocío de misericordia sea tan real aquí, a tal grado que las abejas obreras que estén buscando alimento vengan aquí de todas partes de la ciudad para hallar descanso para sus almas, alimento para sus almas. Concédelo, Señor. Ahora te pedimos que bendigas estas cuantas palabras que hemos de leer. Señor, te ruego que las santifiques para que planten semillas dentro de los corazones de la gente y se conviertan en grandes árboles para la gloria de Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 25. En Romanos capítulo 3, el versículo 3, leo estas palabras. Pues que, si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. En esta mañana voy a hablar sobre, por unos momentos, sobre la incredulidad. No estorba a Dios. Algunos pudieran pensar que sí, pero no. Dios tiene un programa y su programa. Como dijo Juan, él puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Eso es correcto. Su programa seguirá adelante de todas maneras. 26. La incredulidad es tan antigua como el Edén. Allí fue donde nació, en el Edén. Incredulidad es dudar lo que Dios ha dicho. Miren, se fijaron que la incredulidad nació donde había mucho de la palabra de Dios en consideración. Pues Satanás le dijo a Eva, cuando ella dijo, Dios ha dicho, él no negó eso, que Dios había dicho esto y eso, pero él dijo, seguramente que Dios no haría una cosa como esa. ¿Ven? Ese fue el nacimiento de la incredulidad. Al cambiar una tilde de la perfecta palabra de Dios, nosotros debemos permanecer allí mismo con ella, sin importar de dónde o de qué o de cómo, nuestras vidas y demás deben estar a la altura del así dice el Señor. 27. Si se nos presenta alguna revelación que sea contraria a la palabra escrita, entonces jamás deberíamos recibirla, porque eso fue exactamente lo que Satanás le hizo a Eva. Ella tenía la palabra, pero estaba buscando una nueva luz, y Satanás se encargó de que ella la recibiera. Así que nosotros nunca queremos añadir nada a la palabra, ni quitar nada de la palabra, sino dejarla de la manera en que está. Quédense allí mismo con la palabra, pues cualquier cosa que es contraria es incredulidad. 28. Miren, nosotros sabemos que en estos últimos días, y los estamos buscando, los hemos estado buscando, nosotros hermanos y ministros que somos, que tratamos de vivir tan cerca de Dios como podamos, porque tenemos un deber sagrado de velar por el rebaño del Dios del cual el Espíritu Santo nos ha hecho supervisores. Nosotros vigilamos el rebaño para mantenerlo en orden, para alimentarlo con comida de oveja. Y las ovejas comen de la Biblia. Los corderos de Dios, Jesús dijo,
No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, directo de la palabra. 29. Y Pablo dijo en Gálatas 1:8, si un ángel os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Ven cuán firme es ese mandamiento de que nosotros debemos permanecer allí mismo con la palabra, no movernos de ella? ¿Ven? Y Eva se movió solo un poquito. Tal vez, quizás, Dios pasará eso por alto. 30. Nosotros oímos mucho hoy día acerca de que Dios es un Dios bueno, y esa es la verdad. Él sí es un Dios bueno, creemos eso, pero Él también es un Dios de juicio. Para ser bueno, Él tiene que traer juicio. Para cumplir su ley debe haber pena en la ley, o la ley queda sin efecto. Y si hay una ley que diga que pasarse una luz de alto es contra la ley, entonces si no hay castigo para que esa ley se ejecute, entonces la ley no sirve para nada. Vale más pasársela o hacer cualquier cosa que uno quiera hacer, porque no hay ley. Pero cuando ustedes quebrantan esas palabras de Dios por razón de algún credo o tradición, ustedes han pasado esa línea entre la misericordia y el juicio. Eso es correcto. Ustedes deben permanecer allí mismo en la palabra. Me gusta eso. Allí mismo con la palabra. Ni una jota, ni una tilde pasará. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra no fallará. Así tiene que ser. 31. ¿Cómo pudiéramos tomar? Amén, hermana. Gracias. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana Erika. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado La incredulidad no estorba a Dios, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, día 28 de enero del año 1962. Vamos a continuar con la lectura de este mensaje. Párrafo 31 dice: ¿cómo pudiéramos tomar horas aquí para regresar y pasar? ¿Cómo? Si tuviéramos tiempo. ¿Cómo es que la ciencia en años pasados ha tratado de poner en ridículo los mismísimos pensamientos de Dios, haciéndose ellos mismos un gran nombre? ¿Algún logro que ellos mismos pudieron hacer? Pero mientras ellos están excavando y tratando de refutar la palabra, Dios, por otro lado, les permite encontrar algo que sí lo pruebe. Hace algunos años, cuando nació la iglesia pentecostal, ellos dijeron, es un montón de fanatismo, no permanecerá, no sabiendo que era el movimiento de Dios. Dios tuvo que hacer eso, ese era el tiempo para ello, era la edad para ello. Párrafo 32. Como dije en alguna parte, no hace mucho, en alguna de mis reuniones, quizás aquí, que Juan estaba muy seguro que ese era Jesús. Aún antes que él viera la señal del Mesías, esa paloma, Dios descendiendo de los cielos en forma de una paloma, el Espíritu Santo viniendo de los cielos, y la voz diciendo, este es mi Hijo amado. Eso era lo que él tenía que ver. El Padre le dijo eso en el desierto, sobre quien veas descender el Espíritu. Pero Juan estaba muy seguro. Ellos le preguntaron, dijeron, ¿no eres tú ese Mesías? ¿No eres tú ese profeta que iba a venir? ¿No eres tú esto y aquello? Él dijo, yo no soy. Dijo, pero hay uno en medio de vosotros ahora. Ven. Él sabía que el tiempo estaba tan cerca, a tal grado que ya estaba allí, ese en medio del pueblo, porque él tenía que presentarlo. Y sabía que él estaba allí. Párrafo 33. Yo creo que eso es lo que la gran iglesia del Dios viviente ha hecho en estos últimos días. Traer al pueblo al reconocimiento de que el Dios viviente está entre la iglesia. ¿Ven? Para eso es que ella se levantó. Y esa iglesia debe regresar, no a un credo como el dogma romano o algo así, sino debe regresar a la Biblia. Regresen a la palabra. No importa lo que se diga, solo estén de acuerdo con la palabra. No usemos nuestro propio pensamiento, sino quedémonos con la palabra porque es la promesa de Dios. Amén. Párrafo 34. Ahora, la incredulidad es una cosa antigua, desde muy allá en el Edén. Y cuando primero entró muy astutamente. Fue casi la verdad. Miren, si alguien dijera, el hermano Branham fue a la iglesia de Dios esta mañana,
Correcto, él conoció al pastor. Sí, tenía puesto un traje oscuro y una corbata. Sí, eso es la verdad. Él se sentó al lado derecho del pastor. Correcto. Se paró y predicó. Sí, y quizás todo eso sea verdad. Cada parte de ello. Luego ellos quizás dijeron, justo antes de eso, cuando él llegó a la puerta, cuando él llegó allí a la puerta, él bebió un trago de una botella. Miren, allí está la mentira. Pero todo el resto está en verdad, ¿ven? El resto es tan perfectamente la verdad, a tal grado que ese solo detallito arruina la cosa entera y convierte en una mentira. Párrafo 35. Bueno, así es como hace el diablo. Él nos presenta todo y nos lo muestra tan hermosamente. Y él lo acepta y está de acuerdo con la mayor parte de la palabra de Dios. Pero él no toma toda la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Él dice, yo creo que sí, hay tal cosa como el nuevo nacimiento, pero lo que yo pienso que es un cambio de mente. Pero no es un cambio de mente, es una nueva criatura. No es la iglesia no necesita una cirugía facial, ella necesita una conversión. Ella necesita ser una nueva criatura y la incredulidad los empujará a ustedes hacia un extremo. Muchos de ellos dicen, "Bueno, miren, yo creo que nosotros creemos en el Espíritu Santo en nuestra iglesia, pero creemos que cuando creemos en Dios, nosotros recibimos el Espíritu Santo." Ahora, ¿ven ustedes qué tan cerca está eso? ¿Qué si los discípulos, después de 6 días, Mateo le hubiera dicho a Andrés, ¿sabes qué? Yo creo que ya lo recibimos. Aceptémosle por fe. Ven, nunca hubiera sucedido. Ven, de la única manera que ellos sabrían cómo sería cuando viniera, es porque ellos tenían las escrituras para probar cómo sería cuando viniera. Eso es correcto. Párrafo 36. Joel dijo, y acontecerá, Joel 2:28, y acontecerá en los postreros días que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y nuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, sobre mis siervas y siervos derramaré de mi espíritu, y mostraré señales en el cielo y en la tierra, y demás. Isaías 28:18 dice que, y acontecerá en los postreros días que las mesas estarían llenas de vómito y lo demás. Él dijo, pero la palabra vendría mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, y retened lo bueno, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablaré yo a este pueblo. Y este es el reposo, este es el guardar del reposo al que ustedes deberían entrar. Con todo eso, ellos no lo entenderían. Se alejarían, meneando la cabeza, y así sucesivamente. Así que, ven ustedes, aquellos discípulos estaban entrenados en la palabra. Párrafo 37. Y nosotros sabemos que en estos últimos días, lo que se va a requerir es no estoy, espero que no esté cometiendo un error. En los últimos días, lo que se requiere, lo que se va a requerir para mantenerse en pie es una iglesia instruida escrituralmente en la línea, porque se van a levantar imitaciones carnales. La Biblia dice que de la manera que Jannes y Jambres resistieron a Moisés, así también resistirán estos hombres de mente reprobada en cuanto a la verdad. Y Jesús era la verdad. Tu palabra es la verdad, porque en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y la palabra de Dios es más eficaz que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el hueso y discierne los pensamientos del corazón. Nos damos cuenta que estamos en ese día donde todo pudiera parecer tan verdadero, perdón. Pero sin embargo, si está fuera de la escritura, déjenlo en paz. No importa qué clase de sensación ni qué resultados obtengan ustedes de ello, si no es escritural, manténganse alejados de ello. Quédense ex exactamente con la palabra. Sí. Párrafo 38. Bueno, ustedes dirán, eso es, ustedes están llevando a la gente a la incredulidad. No, yo los estoy tratando de llevar a la fe. La fe viene por el oír. Oír el credo.
Eso pudiera estar en algún almanaque, pero no está en la Biblia. Y el oír por la palabra de Dios, eso es lo que produce fe. El oír la palabra de Dios, eso produce fe. Miren, quedan como unos 12 minutos más. Yo estoy muy lento otra vez. La incredulidad no destruye a Dios, no destruye su plan, no destruye sus obras, únicamente destruye al incrédulo. La incredulidad destruye únicamente es al incrédulo. Párrafo 39. Alguien me dijo no hace mucho, un pastor, él dijo, pertenecía a una cierta organización fina. Y él dijo, nosotros ofrecemos $1,000 en efectivo a cualquiera que pueda probar. Justo antes que yo saliera en un programa radial, quien pueda probar que alguien fue curado por sanidad divina y nosotros pagaremos. Él sabía que yo iba a estar en programa radial después de él. Fue en Jonesboro, Arkansas, y yo salí en el programa radial. E inmediatamente después del programa radial, fui y conseguí a un médico de la ciudad, el que había atendido a un hombre que tenía cáncer en el cuello. Y mientras yo estaba orando por él, se le cayó de su cuello y rodó por el suelo. Los periódicos lo publicaron. Párrafo 40. Así que le pregunté al doctor del hombre, quien era amigo de él. Yo dije, doctor, yo había hablado con él muchas veces. Esta era otra reunión después de que eso había acontecido. Yo dije, ¿recuerda usted el caso? Él dijo, lo recuerdo muy bien. ¿Puede usted atribuir eso a algo, a cualquier ciencia médica que haría eso? Él dijo, no, señor, no puedo. Entonces tendría que ser algo sobrenatural que lo hizo. Él dijo, correctamente. Dije, yo le pagaré a usted por su tiempo. Yo quería cobrar los $1,000 para los misioneros, pero cuando llegué al estudio del pastor, él nunca me había visto. Y él dijo, yo dije, yo escuché en su programa radial que usted daría $1,000 a cualquiera que pudiera probar la sanidad divina. Sí, yo dije, yo, usted puede, ¿me puede extender el cheque, por favor? Y yo dije, aquí está el hombre y aquí está su doctor. Entonces me di cuenta que los $1,000 estaban en algún lugar en Texas o algo así. Vamos a continuar, tenemos unos minutitos más. 41. Él dijo, déjeme verlo a usted. Yo traeré una niñita aquí y le cortaré la mano y déjeme verlo a usted sanarla. Entonces yo creeré. Yo dije, usted está en gran necesidad de sanidad mental. Seguramente que sí. Alguien que le corte la mano a una niña. Ese es el mismo diablo antiguo que dijo, si eres hijo de Dios, bueno, déjame ver. Haz un milagro aquí delante de nosotros. Veamos, veamos, veamos que estas piedras se conviertan en pan. Ven, si eres hijo de Dios, baja de la cruz y te creeremos. Él pudiera haberlo hecho, pero él hubiera estado obedeciendo al diablo. Él dijo, yo no hago nada hasta que el Padre me lo muestre. Ven, eso es correcto. Yo hago lo que él me dice que haga. Así que fíjense. Cuando estas influencias se presenten y les traten de decir a ustedes de esto, eso y lo otro, ¡no lo crean! La palabra de Dios, este ministro me dijo, oh, a mí no me interesa cuando salí de su porche. ¿Cuántas cosas usted pudiera hacer? Yo todavía no lo creo. Yo dije, ciertamente que no, usted es un crédulo. Esto no fue enviado a incrédulos, señor, fue enviado únicamente a creyentes. Esos son los únicos que lo van a ver. 42. Todavía un poco y el mundo no me verá más, el incrédulo. Pero vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros hasta la consumación, el fin del tiempo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si Él vive, no hará Él la misma cosa. No hará su vida como lo hizo en aquel entonces. Si está viviendo en usted, en ustedes. 43. Miren, solo destruye al incrédulo. Y eso fue exactamente lo que hizo en los días de Noé. Noé fue un predicador de justicia que escuchó la palabra del Señor y preparó un arca en la que su casa se salvase. ¿Y qué hizo él mientras preparaba esa arca? Él les predicó a los incrédulos. Miren, Noé era un crítico radical comparado con aquellos incrédulos. Pero la única cosa que hizo la incredulidad de ellos fue traer juicio a la tierra. Y el mismísimo juicio que destruyó al incrédulo fue el único medio de salvar a Noé.
Aleluya. Las mismísimas aguas de juicio que destruyeron al incrédulo fueron la cosa que hicieron flotar al arca de Noé. Amén. Ven. Así que solo destruye al incrédulo. No tiene nada que ver con Dios. No lo detiene a él. Él sigue adelante de toda manera. Sí, Señor. El último párrafo. Miren, la fe es ridícula para todos, excepto para Dios y para el que la tiene. Miren, no es ridícula para Dios, porque Él es el autor de la fe. Y no es ridícula para el hombre que tiene la fe, porque Él es un creyente en Dios. Así que no es ridícula para Él. Dios es el autor de ella. Él la creó. Y el hombre que la recibió de parte de Dios, por supuesto, no es ridícula para Dios, porque Él la creó. Él sabe lo que es. Amén. Gloria a Dios. Mis amados hermanos y hermanas. Por el tiempo vamos a concluir. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos desde el párrafo 45 de este glorioso mensaje titulado La incredulidad no estorba a Dios, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 28 de enero del año 1962. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, por este ministerio, Señor tuyo, que le encargaste a vuestro profeta Elías. Apocalipsis 17, Señor, que vino a revelar todos los misterios. Y tú desde un comienzo con Abraham lograste, Señor. Tú dejaste de evidencias, una evidencia como la fe, la evidencia de las cosas que no se ven. Ahí está la evidencia, oh Padre amado, tan comprensible. Entonces este mundo se hizo de las cosas invisibles, de las cosas que no se ven, oh Padre. Entonces, mientras estamos en este mundo, Señor, en este espacio llamado tiempo, peregrinando, no sé qué tiempo, Padre, solo tú sabes, Señor, tenga misericordia por todos nosotros. Pero mientras estamos aquí en esta tierra, peregrinando, Padre, si tú nos llamaste, oh Padre, queremos seguirte tu dirección, el ázimos, el norte, oh Padre, que es tu palabra, instruyéndonos día a día, Señor, son gloriosos tu palabra, Padre. Comida especial para águilas de este último tiempo, Señor. Muchas gracias. Juntamente con los hermanos y hermanas que han estado en la cena, lecturando este glorioso mensaje y teniendo compañerismo contigo, nos despedimos no de tu presencia, Señor, más bien de este compañerismo físico. Si tú permites el día de mañana continuar con este compañerismo glorioso, continuaremos el día de mañana en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Señor, voy a dejar la palabra.
tenía el nombre de él. Pero a dónde la mentira de la serpiente. Ella hoy la llamaba la palabra de Dios.